Hola a todo el mundo, ya estamos en directo. Ana, si puedes ver si te funciona, nos decís si se oye, todas estas cosas. Ahora, bien. Vale, si puedes ver la imagen tú también. Sí, sí, sí. Vale. Me veo, de momento me veo. Vale. Se oye perfecto, se oye bien. Perfecto. Es que este momento siempre es el de... Como yo no puedo oír si se oye, o sea, yo no sé si se oye bien... Pues claro, siempre es como, bueno, a ver qué pasa. Mira, están ahí dándolo todo ya. Se oye, se ve perfecto, todo bien. Se oye, se ve, vale. Pues, como ya os he dejado aquí un ratito de espera, Ana, cuando quieras tú nos enseñas, nos cuentas. Venga, pues comenzamos. hablando, claro, es un, bueno, quería enseñaros pues un Midori diferente, una cosa chiquita, pero sobre todo por la decoración interior, ¿no? Por cómo decorar, cómo utilizar los esquemas, no solamente para hacer layout, sino también para hacer páginas de nuestros mini álbum. Y esto puede ser pues eso, tipo Midori o mini álbum pequeñito con una cordecita, o sea, súper, súper sencillito. Solamente, bueno, pues tiene un poquito el helado y ahora vamos a ir siguiendo los sketches, que hay 5 para decorar 5 de las páginas, ¿vale? Yo la primera sí que la tengo un poco hecha y las demás las vamos a ir haciendo juntas. Tengo seleccionadas las fotos y un poquito más. Yo estoy doblando las páginas aún, tengo que decir, porque como voy siempre tarde por la vida, pues... Pero ya está. Bueno, perfecto. Preparado. ¿Qué te iba a preguntar? El tema del cierre, ¿simplemente le has dado un par de vueltas así en el lateral? O sí. Vale. Lleva un par de vueltecitas y ya está. Vale. Lleva 3 vueltas. Vale, pues todo el mundo a dejarse esto así ya envuelto, ¿no? Un poco, o sea, lo que es la tapa con los, claro, con los pliegues. Ana y yo hemos hecho 5 páginas dentro, ¿no? Sí. De papel. 5 de las a doble cara. Yo he cogido, quitando la del helado, que sí que, porque bueno, quería también que esta primera, al ser en blanco y negro, fuese sencilla. Sí. Y porque me combinara con la portada y con el interior. Las demás son de los básicos a doble cara. Vale. ¿Vale? Porque me es bastante más sencillo decorar cuando tienes... Bueno, así es más fácil. Cuando tienes la doble cara, claro. Pero bueno, esto es algo mucho, ¿verdad? Que ya... Vale, yo me voy a poner el nudo porque no me lo he... O sea, tengo el cordoncito aquí. Tú has usado Baker Twine, ¿no? No has usado gomita. Sí. Vale. No, no. Es no, de hecho es bobina de... Es hilo. Ah, vale, más fácil. Una bobina de hilo. Sí. Vale. Pues yo también le pondré así. Por aquí. Ahí va. Pues todo el mundo a dejarse esto... A ver, en realidad, los Midoris podéis dejarlos... ¿cómo iba a decir esto? Anudados o no, y al final de todo... ¿No? Sí. En realidad. Sí, sí, no se pueden ir haciendo, de hecho se pueden sacar las páginas si es más cómodo hacerlo, porque al tener la portada con el relieve igual es mucho más sencillo hacerlo. Vale. Bueno, luego nos cuentas el truquillo de la portada, porque, o sea, yo lo he visto y he dicho, por favor, yo quiero hacer esa portada. A ver, que lo veo muy fácil, pero a la vez es un truquillo que creo que os voy a explicar para que la gente la pueda reproducir si quiere también. Vale. ¿Comenzamos haciendo el heladito o comenzamos por...? A ver qué dicen. Chicas, poned, venga, comentarios. ¿Qué queréis hacer? Primero la portada, que así se me activa, hombre, que si no... Y luego, como siempre, decidme... Bueno, decidnos un poco cuál es... Mira, el helado, ya sabía yo. Es que... Helado, sí. ¿Para qué preguntamos? ¿Que cuánta gente va a hacerlo con nosotras en directo? ¿O cuánta...? Porque a veces hay gente que se mira el directo y luego a los días... se hace el proyectito, que eso también, mira, helado, pues venga, heladito, total, a ver, es que es muy mono, mira, el cucurucho, yo he aprovechado los, ahí muy bien, me gusta, la carátula, ¿vale? He aprovechado la carátula para hacer los agujeritos, para no quitar ningún papel, entonces todas estas, además tiene un gramaje buenísimo, me parece que se pueden aprovechar también todos estos estampados. Claro. De hecho, la pajita también es el estampado de los arcoiris. ¡Qué bueno! Es este, me encanta. Este estampado.
Este campus está haciendo el campus del aprovechamiento, ¿eh? Me encanta. Total. Sí. Vale, yo ya tengo preparada la portada. No sabía que la ibas a usar, así que mira, coincidencia. Y vale, eso. El troquel es de una pulgada. Vale. Mira, agujeritos. Vamos a ir. El cucurucho, lo que estaba diciendo, el cucurucho es de aprovechamiento del papel que usé para los barquitos. Vale. Me quedaron rectitos, es un trocito de 6 centímetros, es papel de papiroflexia, porque vale. Es más finito. Sí. Pero bueno, que igualmente se puede usar cualquier rectito, porque además un trozo de 6 centímetros por, creo que otros 10 centímetros aproximadamente para hacer el bono. Vale, a ver, ¿vale? Si conseguimos. Yo voy a intentarlo con el trocito de la portada. Porque eso. Estaba buscando el de Vichy de la colección, porque en realidad el Vichy amarillo de los papeles está pensado como de cucurucho. En realidad, por eso el Vichy está de lado, pero no me queda ningún resto de ese. Entonces, es que el Vichy, el Vichy me lo he comido ya el Vichy. Ay. ¿Y cuántos círculos cortas? Un trocito de, bueno, la tira entera, vale, pues vamos a aprovechar en la tirilla entera. Vale. Hombre, sí queda para hacer el cucurucho, porque además por detrás, si está más abierto, no pasa nada, ¿no? Claro. Ay, qué mono. Es hacerle la formita. Un poquito de doble cara. Vale. Y después es nada más que cortar para dejar el bordecillo recto. Mire, la mayoría están poniendo que van a intentar hacerlo hoy, pero que ya saben que nunca termina. Y luego otras que acabamos están diciendo... Acabamos de empezar, Bea. Eso, Bea, no te líes y ponte aquí, que te veo venir. Que Bea también se vino arriba con los cubos explotadores esos. Qué tía. Que no encontraba yo la goma y lié un pollo, que flipas. Y mira, hay otra chica... que dice que está haciendo otro Midori, pero que va a ver el directo a ver si le sirve también de inspiración para... Porque en realidad es eso, o sea, la estructura es como fácil, es simplemente las medidas que, por cierto, si alguien no se acuerda, no sabe lo que sea, en Instagram tenéis el cuadrito de los materiales de Ana, y en los materiales están las medidas tanto de las páginas como de la cubierta, que se trata un poco de adaptar cada uno. Yo a las que me habéis preguntado, pues si queréis meter un trozo de velum, porque a veces también para jugar entre página y página, si queréis meter acetato, eso ya no hay límite en realidad. O sea que... No, por supuesto. Cucurucho. Ay, hay que cortarlo, claro. Es que hoy he ido de lista, me he ordenado la mesa y ahora no encuentro nada. Eso pasa mucho, ¿eh? Ay, por Dios. Vale, cucurucho listo. Cucurucho. ¡Qué mono! Vale, y ahora pues igual con los trocitos retroquelado. Vale, ¿dónde está esto? 8, ¿vale? 8. De cada. 8 circulitos, sí. Bueno, yo voy a intentarlo porque yo tengo el círculo de 7 octavos, de 1,5, y el de 1 me lo ha robado mi madre, pero hace como 3 años y yo aún sigo pensando que me lo va a devolver. Pues cógete el más pequeñito, el de... ¿Sí? Es que es muy mini, ¿eh? ¿Tú crees que...? De hecho, este es el troquel de Onaid, el chiquitito, pero se me... El rojo, el rojito, sí. Vale. Pues la chiquita, esa es. Esta es esta medida, vale. Que se me ha terminado de fundir. Y después he tenido que coger esas dos en de una pulgada. Vale, pues haré un poco de cada y a ver qué... O sea, claro. O sea, ya sé que cada bola de un color, pero, o sea, de una medida exacta, que no me líe yo. A ver. 8, ¿eh? Ana, has dicho, perdón. 8, sí. 8 bolas. Si alguien no tiene troquel de círculo, lo primero, te lo metes ya en la wishlist, pero ya de ayer, porque es como un básico scrapero. Sí. Y el que tiene Ana, el Deca Tools, es lo más. Son los buenos. Sí. Ahora lo tengo el de 3 octavos, me parece, tengo varios, el de una pulgada, el de 2, el de 2,5, o sea, me encanta. Sí, sí, no, además es la típica cosa que es mejor usar así que sacar la Big Shot y todo, porque es un jaleo, sí. ¿Qué? Que ahí están diciendo, hay una chica que pone, pues el mío es de 2,
A ver, si vas a hacer esta medida de portada, quizás se te queda sí, un poco bestia. Ese es muy grande, sí. Tendría que ser algo más pequeñito. Si no, también puedes... Una pulgada... ¿Cuánto, una, en realidad, una pulgada que es como un euro o es más pequeño? Un euro, yo creo que sí, ¿eh? Es un euro. Pues mira, es un poco más coñazo, pero tampoco tenéis por qué hacer hoy todo el helado. Quiero decir, es un poco el concepto, claro, la idea de que podéis coger una moneda, os marcáis, es un poco más eso, más coñazo, porque hay que poner, me va a salir un gran helado. Bueno, Cris, tú hazte el helado y luego ya miras si te encaja para esta portada o haces otra cosa, porque... Amplías la portada, claro, claro, le das cabida a ese lado, portada grande, caballo sí, grandeando, ¿no? Totalmente, totalmente. Vale, que yo no me callo bajo el agua. 8 círculos, venga, ya, sí. Sigue. 8 circulitos y doblamos a la misma. Vale. Yo que he tenido que coger dos trozos de cada, ¿eh? Porque si no, no me dan, te lo digo. Y ahora no hay nada más que ir pegando. El otro día Milena sacó el cacharro este que vas a usar para pegar y le pregunté, ¿y qué, va bien? Y me dice, bueno, porque lo ponía como para medio pegar las piezas de los pop-ups y luego despegarlas. Sí. Y me dice, bueno, como no pega mucho, va perfecto. Mira, me entró un ataque de risa porque pensaba, si nos ve una marca o algo en plan... Mira qué bien están usando esto, Ibai, justo dices, que es una mierda. A mí me gusta, ¿eh? A mí también, también, ¿eh? Y depende de que hay que, o sea, los hay que pegan menos, los hay que pegan más. Sí. Pero para cosas así, pegar fotos, pegar... A mí me gusta mucho, es rápido. Sí. Bueno, yo es que soy muy impaciente, entonces cuanto antes lo pueda tener hecho... Claro. No, yo soy de scrapear una fórmula, uno como digo, o sea, tiene que ser rápido, sencillo y acabar. Y cuanto antes vea el resultado, mejor. Así vamos, sí, sí, así vamos, ¿eh? Por la así vida, no, es por... que no se puede. Tampoco, si es que no hay mucho tiempo, si es cierto que con los tres niños a casa, bueno. Bueno, yo aún estoy troquelando, ¿eh? Por si alguien se estaba... Esperando. La oigo. Bueno, yo voy a hacer al menos una bola y luego ya sigo, porque si no... ¿No te pasa que los...? Bueno, yo ahí me da un poco el toque. Lo de la medida del círculo siempre es como, ¿dónde estará el medio? Pero bueno, al menos este papel da lo suficiente para doblarse a mano, ¿no? Sí. Es que el de doble cara es más gordito, porque a mí me gusta que sea potente. No, pero este papel tiene buen gramaje, ¿eh? La portada esta es... Que tiene cuerpo ya, ¿no? Sí. Mira, a ver, una chica pone, tiene el de 1,5. Chari, yo también estoy usando el de 1,5. Y no me da con la portada, no te da para hacer los 8 directamente... Pero yo lo que he hecho es coger, claro, por ejemplo, del de color mint, como hay dos, aunque sean distintos, y luego pongo uno de cada para que quede... Al final la idea es que se vea pues del mismo color toda la bola, pero bueno, tampoco... No pasa nada. No pasa nada. De hecho, este es estampado. La bola mint yo la tengo de papel estampado. Sí. No es lisa. No, y además es lo que he hecho... Rayita. Mira, he puesto... A ver si se ve, porque claro, mi webcam y yo... Es el, en un lado está el verde más clarito y en el otro el más oscuro. Sí. Y entonces pongo uno de cada y así al menos te llega para hacer todo. Ay. Son muy graciosas las bolitas estas. Bueno, pues ya estaría hecha. Ahora para pegar podemos o bien recortar otro círculo, troquelar otro círculo y lo pegamos. Vale. Y esto es lo que ya va. Claro. Todo fácil. Sí. ¿Cuánto hace la medida del círculo? Ponen. Mira, Ana tiene, la rosita has dicho que era de la pequeña, ¿no? La de 7 octavos. Sí. Y las sí, otras dos es de 1. Estas son de 1 pulgada. O sea, cuanto más pequeño, o sea, tampoco es que cuanto más pequeño mejor, pero si es de 1 hacia, o sea, hacia menos, mejor. Para claro, que os quepa con el cucurucho que hemos hecho. Si no, va a quedar unas bolas gigantes. Sí.
¿Y qué has hecho? ¿Has pegado primero el cucurucho y luego les has pegado las bolitas por encima? Ah, He pero eso es una pegado primero pajita. el cucurucho, después pegué la pajita, porque las bolas van pegadas sobre la pajita, menos la rosa que va pegada sobre la portada. Vale. ¿Vale? Y la pajita es sencilla, la pajita es igual cortar otro trozo y con el lápiz Un hacer el chorrillo. circulito. ¿Vale? Venga, venga, a la heladería todo el mundo, a ver quién lo acaba antes. Claro, yo lo que he pensado, que preparo el helado, pero me voy a esperar a pegarlo a que hagamos lo de dentro, porque si no, lo que decías Claro. tú, ¿no? Que es un poco más incómodo. Bueno, hay que sacar las páginas, claro. Claro. No, es que encima me he liado, yo lo he atado ya. Lo he hecho como tú y le he dejado así como un cordoncito un poco suelto. Sí, larguito. Sí, que le da un poquito más de movimiento. Bueno, pues la pajita es tan sencillo como ahora ponerle o un poquito de doble cara o un hilo de pegamento. Claro. Y cortarla. ¿Vale? Y si es cierto que medirá pues unos 4 deditos aproximadamente. Porque va dentro de él, lo que quería era pues que me sirviese de soporte para las 2 bolas. Claro. ¿Vale? Vale. Bueno, yo me he hecho averiguado. Mira, a mí me ha dado con el de 1,5 me ha dado para hacer 6 círculos, pero también queda bien en la bola. Perfecto. O sea, así también cada bola es un poco diferente a otra. Pues sí. Helado de menta. Es que queda súper gracioso. Sí. Vale. Bueno, lo voy a dejar aquí. A ver si tienen alguna pregunta antes de seguir. Hola, llego tarde. No te preocupes. Estamos haciendo bolas de helado. Si quieres enseñar algo, si no, Ana, o explicar qué vamos a hacer mientras van acabando. Sí. Uy, que se me va. Bueno, la estructura, mi estructura es cartulina blanca. Sí. Sencilla. Y le he puesto, pues, de 10 por 15 el trozo de, vale, del papel de los heladitos, por delante, por detrás, y la cara interior igual. Vale. Ana, vale, le he metido la máquina. Preguntan que si puedes enseñar otra vez lo del cono, si puedes enseñarlo con el trocito de papel amarillo. Bueno, te lo enseño, a ver, mira, te lo enseño con el trocillo este. Sí. ¿Vale? Que es prácticamente la medida de uno de los trozos de la carátula de papel, ¿vale? Vale. Más o menos. Sí, yo he usado, por si alguien lo pregunta, yo he usado la tirita amarilla, que es lo que has hecho antes, ¿no? Eso es. Pues darle, vale, darle la formita de cucurucho. Es, ¿vale? Se le pega en un lateral y después lo que vamos a hacer es cortar los restos, pero además tal cual con tijera por encima y sin más, vale, pero sin más dificultad. Voy a poner las medidas de los círculos porque lo han vuelto a preguntar y así, si está en el chat, vale, pueden volver para atrás y verlo. A ver, medidas, círculo. 7/8. Esto no se puede traducir a pulgadas, o sea, yo sabéis que soy de... Ay, al revés, a centímetros. Sabéis que soy de centímetros, pero los punch van en la medida que van y no... Solo está el número en pulgadas, ¿vale? El medida de círculo es de 7/8 o 1 pulgada. ¿Vale? Así, si alguien no luego entra. De todas maneras, acordaros que el directo queda guardado 15 días en Twitch, que luego lo voy a poner también en YouTube, que los demás ya los he ido subiendo poquito a poco, ¿vale? Cada 2 días o cada 3 subo uno para que tampoco os aturulléis. Y si alguien quiere echar para atrás en algún momento el vídeo, el otro día una chica me dijo que lo que tenemos que hacer es, tenéis que darle como a mi nombre del canal y ahí os deja la opción de tirar para atrás, porque si os habéis perdido algo también podéis tirar para atrás o reempezar el vídeo, ¿vale? ¡Anda, mira que lo saca! Es más sencillo trabajar. Sí. Dejamos ahí el helado. Vale. ¿Quieres que ponga ya el sketch número 1? Venga. Vale, a ver. Bueno, la primera página es decorada sencilla. Además, quería que fuese, pues, lo que os he dicho antes, ¿no? La pareja de la contraportada, por llevar, bueno, un poco de equilibrio en el estampado, y no tiene los dos, son los chipúas, y de paseo.
Y ahora sí empezaríamos con el primer sketch. Vale. Y yo saco esto para seguir ahora después. Vale, ya está. Vale, perfecto. A ver, el primer sketch es la foto de 10x15 con el trocito que le he cortado, porque sí que tenemos los 15, pero la he recortado porque aquí aparecía gente en el bar y demás. Pues lo que he hecho con ese trocito ha sido troquelar el título de la página. Vale. ¿Y cuánto ¿vale? trocito más o menos has cortado? Lo que te mira toque, ¿no? Tampoco. Pues espérate que te lo miro porque tengo aquí la tira. Vale. Vale, esta es la tira que le he cortado a la foto. Y esto mide. Te lo digo ya. Más o menos, ¿eh? Tampoco. Uno y medio, dos, no sé. Pues. Dos y medio. Vale. Eso dos tenéis que pensar y... que es la medida de tu troquel, claro. Claro, porque mis letras, eso es. Bueno, aquí aparecía la abuela de la niña y demás. Digo, me quito a la abuela y troquelo. Vale. Y estas son mis letras, o sea, que sí que me daba. Queda muy bonito, sí que me daba la para verdad. Troquelar. Vale, para poner el sonríe. Si no tenéis un troquel de letras, pues con un abecedario podéis escribir, pero era un poco para... ¿no? Que se viera como el negativo de la foto, que también es muy bonito. Sí. Sí, sí, es como va aprovechando, ¿no? Sí. Sí, porque a veces da pena cortar un trozo de una foto, porque, ¿no? Como que hay que se va a desaprovechar, pero al final, si justo sale alguien ahí que no te interesa, o hay algo que tiene protagonismo que no te hace falta que lo tenga, pues también es una forma de reencuadrar la imagen. Sí, sí, yo soy mucho de recortar fotos. Yo he descubierto el gusto y el placer de recortar fotos y me gustan mucho. Tijeretazo y punto. Se recorta y andando. Así que... No, no, queda muy bonito. Además le da como más movimiento, no sé, me sí. gusta, me gusta el efecto. Estoy a punto de acabar la segunda bola, yo, de los helados. Vamos que nos vamos. Sí. Vale, luego a la derecha tiene el journaling, ¿no? Eso es. Vale. O sea, le pondré el... De hecho, se lo voy a pegar. Vale. El trocito para ahora después. Es cartulina blanca texturizada. Vale. Y... ¿No te cuesta mucho escribir en cartulina texturizada? Sí. Vale. Sí, pero me gusta el efecto. Me gusta el movimiento de la letra. Digo, a ver si soy yo... O al mundo entero. No, cuesta. Vale, es que a mí me pasa que se me hace como incómodo, ¿no? Un poco. Incluso el efecto cuando pones sello, incluso la movilidad que le deja, me gusta. Me gusta porque en todos los sketches que haces le pones el journaling, que por cierto, los sketches los ha hecho Ana y cuando terminemos el directo os los voy a subir también a Stories. Y estarán en la carpeta del campus en ruta, ¿vale? Para que en cualquier momento los podáis recuperar, si por lo que sea os habéis pajareado y no os lo habéis guardado. Lo mejor que podéis hacer es hacer una captura de pantalla y luego, si alguien usa ese sketch para otra cosa, que también puede ser, por favor etiquetad claro. a Ana, que es la diseñadora del sketch, que también se trata un poco de eso, ¿no? Pues sí, me encanta ver cómo utilizáis. Me gusta mucho ver cómo se usan. Hombre, hace ilusión también, ¿no? Verlo. Sí. Ahí, Puffy. Ese proyecto no va a cerrar, lo sabes, ¿no? Ninguno me cierra. Yo claro. soy de las que venga, relieve. Pero es que no lo puedo remediar. Me Yo gusta, también, ¿eh? Me o sea, no. Tranquilo. Es compartido. Sí. El de los barquitos tiene un hombre, tiene un grosor. Mira, el otro día cuando lo compartí, justo también vi que Adela había subido, no sé qué proyecto era, pero con papiroflexia también. Y pensé, verás que el año que viene todo el mundo le va a meter papiroflexia a las portadas, todo el mundo le va a meter alguna cosa a tal, que se va a volver aquí todas... bueno, perdón, que ya acabo. Venga, que ya acabo. Ya estoy. Digo,
Pues justo el día que subí tu proyecto, vi también el suyo y pensé, ¿ves? Es que esto no tiene por qué tener nada que ver una con la otra y son tendencias que llegan, que justo por lo que sea tal, y mola ver cómo cada uno, ¿no?, le da su... A mí me gusta, me gusta. Sí. Sí, sí. Me gusta que sean eso, que tengan el relieve, que tengan el movimiento, me gusta. Nah. Mira, está Miriam, que dice que es el primer directo que se puede conectar. ¡Ay, mi niña! ¡Qué bonita eres! Su primer directo, el primero el que estuvo el suyo, y ahora el segundo, ahí, ahí. Pues Miriam, hacer el helado, como yo, que no he acabado aún. Estoy en ello. Madre mía. La bola de la amargura me va a traer a mí esto. A ver. No, pero que queda muy bonito. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy un poco lo que decíamos antes, de que cuanto antes esté acabado mejor, pero porque me gusta ver cómo queda y, ¿no? Es como, qué ilusión. El efecto, sí, sí, sí. Ay. ¿Vas a escribir ahora o no? No, no. No, no, no. Ah, ya, ya digo, escribiré. Ese momento de, ¿no? Interior. Escribiré, eso es, sí. Escribiré después. Yo os quería decir, ¿veis cómo han utilizado uno de los die cuts para ponerlo en el pelo, como si fuera que lo lleva en el pelo en la foto? Que a veces también queda muy bonito incorporar los elementos en las fotos, sea estampar un sello, sea pues eso, poner sí. Un die cut, un chipboard, lo que sea, porque le da como también más vida. Y lo que decíamos de las capas, ¿no? Que cuantas más capas tienes, como que le da más... Más chicha, o sea, más volumen, más movimiento. Sí, de hecho aquí le puse la nube. Sí. Al ser en grisecilla también me gustó. Sí. Tiene la nube y tiene el... Sí, sí. Y tiene la flor. Todo capas aquí. Sí. ¿Y por qué no le quiero meter más volumen? Si no, cinco páginas me van a hacer que esto no va a haber... Eterno. Bueno. Bueno, pues así de sencillo y así de... Vale. Así de chulo. También deciros que los sketches trata un poco de adaptarlos a lo que tengáis. Por ejemplo, si quieres poner el título de lado en lugar que de así en vertical, o poner die cuts en lugar de un título, es un poco darle pues esa línea de protagonismo a la página de la derecha también, ¿no? Mira, ponen esa portada stop, Miriam. Necesito ese lado. Pues venga, a punchear aquí circulitos, que con el calor que hace, el helado da cosa, ¿eh? Como, ay, le da su toque. Fresquito. Sí. Ay, ay, que se me mata, se me mata. Ya lo tengo casi, ¿eh? Me falta muy poquito. Antes de acabar el directo, yo el helado lo tengo, ¿eh? Es que yo las fotos no las tengo aún. Entonces quería ver qué hacías para ver cómo las adapto a... Vale. ¿Sabes? Porque a veces, vale. A veces o sea, no siempre escapeo con la foto, sino que ya hago la foto diciendo, vale, vertical, va ahí, ¿sabes? Como, como yo, que ¿sabes lo que he terminado por hacer? Bueno, yo le saco infinidad de fotos a mis hijos, pero en cualquier época del año, nada más, del mes de julio, además las he mandado a imprimir a la tienda, bueno, a una tienda de fotos. Sí. He impreso 150. Ah, ya, tope. Entonces, bueno. Total. Las que, bueno, una vez que tenía las medidas, he ido buscando a ver qué foto me combinaba un poco con los colores o cuál me apetecía. Sí. Y así es como normalmente... Bueno, es que si no... Como normalmente funciono, sí. Pero la selfie está muy bien para una urgencia, como yo digo, para imprimir, si es cierto que he impreso todo en 10x15. Pero... La selfie para imprimir tanta foto a mí me da muchísima pereza. Yo la cosa es que como nunca imprimo tantas de golpe, no me sale a cuenta mandarlas a imprimir a ningún sitio, porque normalmente estos sitios te hacen ofertones cuando imprimes eso, 100 fotos o tal. Entonces, claro, si es después de un gran viaje es guay porque las... Primero que también te quitan jaleo, o sea, en un momento las tienes listas y te olvidas también, ¿no? Sí, 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 sí. Y que la calidad de impresión a mí me ha encantado. Sí. Mira que no lo había hecho hasta ahora, pero la calidad de impresión me ha enamorado.
y me quito, ¿sabes? Me quito de estar imprimiendo, que sí, que es cierto que lo que decimos, que es 10 por 15 y no tienes que dárselas montadas para que te las saquen, ¿no? Tienes que Sí. darle ya el 10 por 15 con las dos fotos, un cuadraje y demás. Pero bueno, a mí me ha resuelto lo más grande. No, no, queda súper bien, ¿eh? No, y a mí, si tienes las fotos es guay. El problema es cuando necesitas empezar, que a mí me pasa que luego me quedan cajas de fotos ahí que las tengo ya 800 veces repetidas. Y es como, uy, esta foto ya la he scrapeado en un álbum, en un layout, en un tutorial, en no sé qué, para mi madre. Es como, bueno, ya vamos a frenar un poco. Mira, Miriam pone, Ana es que imprime 200 de golpe. Claro, hombre, es que si Sí, tienes a sí. tus hijos para hacerles las fotitos, y claro, eso es guay. Yo cuando Sí, no, tenía al súper, perrito súper también niños. le hacía un montón y siempre tenía modelo para todas las fotos, pero ahora ya hay que buscarse la vida. Es lo que hay. Ay, me gusta mucho el sketch este, Ana. Porque Tiene además. muchas posibilidades. Sí. Además creo que con cualquier formato de Midori, que es lo que hablábamos antes también, ¿no? Sí, claro. Y para layout, o sea, tengo Total. claro que este va a caer en un layout Total. Me de aquí a gusta. poco. Estaremos atentas a ver cómo queda. Ay, ay. Bueno, yo estoy con la pajita ya, ¿eh? Ya lo tengo. He tardado un año, pero ya lo tengo. Ya va, ¿no? Un año, pero ya va. Ya va, ya va. Que estaba haciéndola como muy larga para luego ver cómo, ¿sabes? Cortarla a la medida en el momento Sí. de. No vaya a ser que luego justo, ¿no? Me quede mal. Que Te eso queda la pasa. pajita pequeña. Sí, me queda muy cutre. ¡Qué moni! A ver, la pajita va aquí. ¡Qué gracioso, eh! ¡Qué Queda gracioso! cookie. Sí. Me faltan manos para el helado, pero lo tengo, lo tengo. Ay, es que le da un toquecillo a la portada, así como un Charlton. Lo que yo, se me ha ido la olla y he hecho la portada de acetato. Entonces estoy ahí decidiendo cómo lo pego. ¿Sabes? Sobre el acetato, bueno, también puede quedar chulo, ¿no? Que como el bloc a mí no me gusta, bueno, no me gusta, no me hago a él, no es un Yo pegamento. tampoco. Vale. Ay. Es que. Bueno, todo el mundo con la que hablo flipa con el blog y yo tengo un amor-odio por el blog, más bien odio Total. que amor, o sea, no. Yo igual, no hay manera. O sea, mira que lo intento, ¿eh? Pero, oye. No, bueno, no sé, es que no me convence o que yo no lo sé usar bien o que me tengo que. Sí, ¿Sabes? yo Bueno. apuesto porque no sé usarlo. Sí, no, Voy a claro. dejarlo ahí porque cuando enamora a tanta gente, como yo digo, todos nos llevan el paso cambiado, menos yo, ¿no? O sea, Ya. cuando enamora a tanta gente es que yo no sé usarlo. Claro. Sí. A ver, yo lo intento, ¿eh? Porque yo me he comprado ya dos botes. Entonces, yo cuando sigo un tutorial y alguien lo usa, yo a muerte con el blog. Aunque me quede un cagarro de blog por ahí o lo que sea, yo lo hago porque, pues, igual que como no me hago con las pulgadas, pero sé que cuadran, entonces. Cuando sigo un Sí. vídeo de alguien que lo hace, pues yo a muerte con las pulgadas. Pues esto igual, cuando alguien usa blog, yo como si no hubiera mañana. Pero no, en mi día a día yo no lo uso. No, no. A mí es que hasta me levanta la piel de la yema de los dedos, ¿sabes? Una cosa como que le tengo, no sé. Sí, no, no, no. Como Es si un tuvieras amor-odio. alergia ya. El helado chillón aquí. Vale. Bueno, me va a quedar el helado volador. Voy a tener que cortar un poco esto. A ver. Uy, uy, uy. Me voy a sacar un dedo. Tanto papel. Le estoy cortando como la parte de abajo a la bola para meterlo dentro. Porque si no, se me hace. Es que el de uno y medio es un poco tocho, ¿eh? Vamos a decirlo. Ay. ¿Quieres enseñar el siguiente sketch o como este ya lo Venga, tenías más hecho? Vale, pues pongo el sí, segundo. vamos a ir sobre el siguiente y yo voy haciendo. El siguiente es esta con esta. Vale, así se ve. Claro, eso también hay que ir pasando de página, ¿no? Porque van Claro. como montadas uno dentro de otro. Claro. Yo he elegido pues este estampado para cortar la foto de la playa. Muy bien.
y la vas a cortar pega, hostia, no sé hablar. ¿La vas a pegar tal cual o la vas a cortar? La voy a cortar y voy a pegarla a las dos caras. Vale. Chen, chen. A ver. Pues a 7,5 porque es de 15. Vale, claro. Esto también, si queréis, por ejemplo, dos fotos, podríais poner dos fotos También, juntas. claro. Que aquí vamos a adaptar todos los sketches. Yo voy poniendo dos ideas. Hombre, es que a veces pasa, si no, la gente que no está acostumbrada a seguir sketch, ¿no? Que se queda ahí como atrapada, que no sabe por dónde seguir. Sí. Que yo creo que todo es ponerse, es como cuando ves un reto, que el otro día le decía a Bárbara, como los retos que tienen ellas de las Midoritas y tal, Sí. que digo que al final, yo cuando empecé, seguía todos los retos que encontraba, habidos y por haber, para también aprender, ¿no? Y ver cómo de un mismo concepto varias personas sacan distintas ideas o conceptos o... no A sé. mí me gustan. A mí sí es verdad que, y para hacerla ya aún, lo mejor es todos Sí. los retos y sketch, y porque además te da esa visión de dónde lo coloco, cómo lo coloco. Sí. Y para decorar, a mí me ha dado vida, la verdad, las cosas como son. Para ir poniendo, para ir encajando, para componer. Sí. Mira, Miriam dice, yo y Bueno. los sketches mal. Eso es porque me niego, vamos, me niego a pensar que tú los sketch mal. Bueno, yo creo que ella Es no se pone a porque. seguir un sketch, entonces claro, si nunca te pones, ¿no? Sí. Porque si es capaz de hacer las monerías que hace un sketch, Total, se lo bebe, total. se lo bebe. Lo que pasa es que ella es Sí, porque verdad que los además layouts es... siempre dice que le cuesta. Sí, es verdad. Sandra, los sketches los tenéis en... Ah, bueno, no, no los tenéis aún, mentira. Los estoy poniendo en la pantalla, ¿vale? De momento. Y cuando acabemos el directo, los subiré todos a Stories para que los podáis hacer una copia de pantalla y podáis tenerlos, los podéis reproducir como layout, porque yo creo que esto mismo como layout puede quedar súper bonito. Mira, yo Sí. no sé qué hacer el viernes aún, ¿eh? Puedo venirme arriba y transformar un sketch de estos en layout, porque yo Pues me puede que enredo te muy digo yo. fácil. Porque cuando tú enviaste el sketch, yo dije, ay, voy a el de Ruth, bueno, el de la presentación. Dije, ay, lo podría hacer. Y Sí. luego me he enredado y nunca lo he hecho. O sea, que podría reproducir uno de estos. Pues sí. Y así. Es que me lo decían el otro día, haz un layout, te lo hice. Pero como siempre hago directos de layout, era un poco también para hacer algo diferente. Que si no, parece que no sé hacer nada más. Como que te encasillas tú sola en... ¿No? Sí. Sí. Ya tengo el Ah, out. qué bonito. Oye, pues queda muy bonito el sobre el acetato, ¿eh? Sí, lo que creo que le pondré un trozo de papel decorado debajo, porque como justo he puesto debajo del acetato un papel azul y justo la bola de arriba Sí. es azul, no contrasta demasiado. Sí. Entonces creo que con un papel decorado le va a dar un... Bueno, va a resaltar básicamente, porque ahora no se ve. Aunque sea un No, restillo. no destaca, sino destaca No. todo lo que. Con lo gracioso que ha quedado. A ver, ¿qué os parece con este? Es muy de heladería este papel, ¿eh? Ahí es precioso, así queda Sí, chulísimo. ¿verdad? Pues Sí, venga, sí. lo voy a pegar aquí debajo. Le da mucha vida. Poco de vidilla al Midori. Venga, todo el mundo a subir su heladito. Por cierto, por si acaso, que no lo he cogido, ahora lo voy a coger. En cada directo vamos a hacer un sorteo. En algún momento de desquicio os voy a explicar cómo se participa, que es igual que en todos los directos, pero aún así, en cada directo lo explico y aún así en cada directo pasa algo. Nunca hay manera de hacerlo bien a la primera, pero yo os lo voy a repetir antes de hacer el sorteo, ¿vale? No me empecéis a poner numéricos, que aún no vamos a hacer eso. Sé que me estáis vacilando, ¿eh? Pero por si acaso alguien lo ve por primera vez, que no flipe. Es que el otro día...
Hice el sorteo y cuando acabó el sorteo se pasaron media hora poniendo números, pero para vacilarme. Pero yo me estaba viendo la risa y pensaba, como el próximo día salga un número de estos, va a haber alguien que se piense que estábamos aquí pactando cosas, ¿vale? Entonces, parad con los numéricos que se me va a volver loca la peña. ¿Ves? Es que... Bueno, dentro de un rato, ¿vale? Luego os digo. ¿Qué más? Ah, sí, deciros que si queréis... A ver, muchas ya habéis hecho más de un proyecto, pero no me abandonéis el Midori. Para poder participar en la crop gratuita que voy a hacer en septiembre, para poder acceder a esta crop tenéis que subir un post de siguiendo alguno de los directos que estamos haciendo en el Campus en Ruta. Tenéis que utilizar el hashtag Campus en Ruta, que os lo voy a dejar escrito porque si no os va a dar un parraque, aunque siempre el mismo, no me lo cambio, ¿vale? Campus en Ruta, y etiquetarme a mí y a la profe de la que sigáis el tutorial, ¿vale? Entonces, si hoy subís los heladitos, etiquetáis a Ana, ¿vale? Para que ella también lo vea, que la diversión está aquí asegurada, ¿vale? Qué bien. Eso. Y en el directo, en la crop esta, solo se va a poder participar si se ha subido un post, ¿vale? Ya aviso ahora para que luego no se me ponga nervioso el personal, que suele pasar también. Aunque lo diga 25 veces, va a haber alguien que no se va a enterar. Y como siempre... Es que esto pasa, ¿eh? O sea, yo parezco un loro, pero es que esto siempre hay alguien que no se entera, que se pierde, que le ha pasado algo... Da pena. Lo digo con conocimiento, ¿no? Pero, sí. ¿Qué vas a hacer en la crop? Pues no lo sé. Si no sé qué voy a hacer pasado mañana, ¿qué voy a hacer en la crop? Bueno, no, mentira. En la crop voy a hacer, yo creo que un layout con mix media, pero con en ruta para que veáis más opciones de tal. Y para con las fotos que vaya a hacer estas vacaciones, que yo aún no me he ido. Estoy aquí... Working progress. Aguantando el calor. Sí. En Barcelona hace un calor que hasta luego, Mari Carmen, ¿eh? Os lo digo. La humedad de allí es... Sí. Es potente. Total. Pero bueno, ya queda poco. Contando los días que estoy. Estoy buscando abecedario, ¿eh? Para ponerle el título. Tranqui. Se están descojonando de mí, ponen, ¿qué vas a hacer? Improvisar, ¿ves? Es que cómo me... Ay, por Dios. El viernes sí que voy a improvisar total, que no sé qué voy a hacer, porque puse desvariando o poniendo orden, imagínate. Porque también quería... En una de las dos. Sí, algo haremos, no pasa nada. Estoy esperando que me traigan en ruta. ¿Dónde la has comprado, Laura? Cuéntanos. ¿Veis lo que os decía de poner elementos encima de la foto? Que queda súper ahí. Sí, aquí estoy probando bien. A ver, ¿por dónde? Con los azules. Para darle un toque. Y además... Es que mola lo de ir probando, ir pongo, quito, pongo. Sí, bueno, es que en este además me he venido muy arriba con los mini die cuts, ¿no? Hay un montón. Ay, pero yo es que las flores, yo entiendo a quien no le gusten las flores, pero yo es que soy la loca de las flores. Que me lo quiten, ¿no? No tengo problema para vamos, a mí en todo me pega una flor. Total. Aquí pegan flores... Para todo el mundo. Sí. A ver, que ahora he perdido entre toda la marabunta, he perdido la cinta de doble cara. También suele pasar, ¿verdad? Sí. Y aparece al final cuando ya vas a recoger, ¡pum! Como siempre, no vaya a ser que tengamos algo ordenado. Ay, pobre, dice que ya le ha entregado el paquete, pero en casa a sus padres, eso también es sufrir, ¿eh? Dice, lo entrego no sé dónde, porque así siempre, yo siempre se lo entregaba a casa de mi suegra todo, porque siempre están, siempre hay alguien. Y era como, bueno, así. Pero luego el sufrir hasta que no lo puedes ir a buscar y estás ahí como... Sí. Con el ansia. Tío, he ordenado tanto la mesa que no encuentro nada. Eso también pasa, ¿eh? Yo sí. Vivo en un caos de ordenado. Caos del orden.
A mí me pasa que cuando ordeno me da pereza ponerme a hacer esto, porque está todo ordenado y digo, y ahora me voy a poner desordenándome, con lo bonito que está todo y me Con da lo bien que pereza, me ha así que no. quedado, ¿no? Con lo mono que lo tengo todo ahora y ahora tengo que ponerme que va, y me da mucha pereza, no lo puedo remediar. Sí, a mí me pasa. Yo ahora que estoy preparando ya las cositas de la mudanza, primero, ¿en qué mundo de Diógenes vivimos? Por favor. O sea, eso para empezar. Luego, voy separando material que hay cosas pues muy de restos que dices, esto ya no hay por dónde salvarlo, ¿no? O sea, fuera. Pero luego estoy como guardando cosas que me sabe mal, pues deshacerme de ellas porque están bastante bien o porque en un momento dado te compras X colección que luego nunca usas. Y entonces pensé, mira, pues las pongo en Wallapop o las pongo en Stories a ver si hay alguien que le interesa y al menos pues no lo tiro. Bueno, obviamente tirarlo no lo iba a tirar, pero al menos que lo aproveche alguien que haga scrap, ¿no? Sí. Madre mía, por favor, la de De cosas, todo, no, 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 o sea, por ejemplo, los abecedarios. Me he quitado alguno porque también hay alguno que ya pues no tiene vocales o no sí. tiene ni... Bueno, si no tiene vocales ya mal. Pero si aparte de vocales no tienes como la R, la S, la C, ¿no? O sea, si ya no hay ni una vocal ni letras Sí. principales, ya no hay por dónde... O te quedan solo W, Z, tal, que es como, bueno... Por mucho que me las ingenie, esto no se puede No, ni reutilizar, para vaya. poner las iniciales, ¿sabes? Que yo también soy muy de... No, no, aquí ya... Aquí no se tira nada. Yo lo de aquí no se tira nada lo tengo muy... Ay, mucho mejor, ¿eh? Con el colorinchi. Bueno, el señor del parking, lo escucháis, ¿no? La vibración mágica, que sepáis que no es Sí, mi aire sí. acondicionado. Bueno, señor, váyase ya. No pasa nada. Denos envidia, váyase de vacaciones. Pobre señor, vete a saber qué está haciendo. Ay, me gusta ese abecedario. ¿De Este dónde? creo que es, este es de Felicity Ay, es que. Jane. Magia, son Sí. mágicos esos abecedarios. Aunque solo sean los abecedarios, son mágicos. Total. Son caritos, por eso te iba a decir. Sí. O sea, comparado con los que podemos. O sea, a ver. Los de American Craft ya no son baratos tampoco. O sea, ya no hay nada barato en el scrap. Pero. Pues que sí son tan bonitos. Son puffy. Sí, eso es lo que tienes pendiente para la próxima, Lo ¿eh? Para sé, la lo sé, próxima lo sé. colección. Me Aquí la habéis cuidas a machacado cascoporro. de bien, ¿eh? No de mal, sino en plan, por favor, haznos letras, que queremos poder escribir. Sí. Bueno, a veces por desgracia no se puede todo, ¿no? Y hay que elegir. Entonces. Pero bueno, que el otro día se me ocurrió abrir el melón de preguntar cosas de Navidad y tal, que te vi votando, ¿eh? Por cierto, muy bien, participando. Ahí. Pero vaya, Yo ¿en además qué melón me Navidad. meto yo, ¿eh? Te lo digo. Ay. Porque Es que yo además como... por pedir que no sean. Claro, total, total. Pero como yo no soy muy de Navidad, o sea, la época sí, ¿eh? Porque yo me compro... O sea, todas las colecciones que me gustan, me da igual, aunque yo no sea de usar mucha cosa de Navidad, yo me las acabo comprando. Luego ya, pues así tengo mi casa, ¿eh? De Pues sí. acumuladora. La acumuladora oficial. Pero... No lo sé, no lo sé. Estoy ahí debatiéndome. Es que salen tantas cosas. Es que gusta todo. El Sí. problema es que nos gusta todo. Queremos todo. Sí. Lo que dices tú, que no sea por no pedir. No, no, claro. No, pero bueno. Es que además Sin es preguntas, una... nosotras pedimos. Claro, pero es que mi chico me decía, pero ¿para qué les preguntas? Si además es una época Claro. malísima.
Es la o sea, es una época mala para pedir, para gastar. Digo, tú no sabes en qué mundo vivimos nosotras. Dice, hombre, Duna, dice, entre ya los picos que se va a gastar la gente de normal. No vamos a decir, por si acaso, quién ve esto, pero ya me entendéis. Luego, todas las cenas y todo eso, que eso también son dineros, o sea, ahí hay que palmar pasta siempre. Bueno, que acabas de venir de septiembre, porque encima las colecciones de Navidad salen súper pronto. Entonces, claro, mi chico me decía, pero Duna, si la cuesta de septiembre, porque ya cuesta de enero, también cuesta de septiembre, la peña se ha gastado la pasta en los libros, no sé qué. Digo, ya, pero para una escrapera, en Navidad siempre tiene... Nos da lo mismo. Ahí siempre hay algo. Siempre necesitamos una colección. Siempre. Ay, por Dios. Aunque solo sea una. Todas enfermitas. Luego Dani me dice, ¿estáis todas fatal de la cabeza? Y digo, sí, no se salva ninguna. Todas fatal. Mira, ¿ves? Miriam dice eso. Yo adoro la Navidad, si me gustan dos, pues me compro las dos. Las que haga falta. Vaya equipo me he buscado. Las gastadoras las voy a llamar. Las gastadoras. A Miriam le apasiona. Miriam es verdad que es muy, muy fan de la Navidad. Mira, ¿ves? Hay otra chica que pone, a mí no me gusta nada, soy rara. A mí me pasa un poco eso, no es que no me guste, pero es que no la priorizo para nada, soy un poco cuadro. El año pasado pusimos el árbol, creo que fue el 22, 23 de diciembre. Porque hice unas bolas de Navidad con Vive la Vida y quedaba muy mal no ponerlas en ningún sitio, ¿sabes? Pero vamos, que si no... Ay, todo mal. En lo que hay tú. Arena y sal. Me gusta porque ha quedado todo súper azul con la foto y todo. Queda súper bonito. Y el contraste... Ah, y le has puesto por detrás el restito de papel del otro lado, ¿no? El marquito de... Me gusta. Que aquí las que estáis... Normalmente que estáis en el chat riéndoos de mí, pero si le queréis preguntar cosas a Ana, preguntadle, ¿eh? Que la vamos a avasallar hoy, es su día. Le podéis preguntar cositas, ¿eh? Que están muy calladas hoy, están muy concentradas. Me gusta. Dice, y también me gusta, ya no estoy sola. Ya no estoy sola. Sí. Sí, la Navidad yo creo que es una época muy... Bueno, es un poco de todo. A mí me pasa eso, que yo no es que no me guste, pero a la vez es como que no la priorizo, ¿sabes? Entonces... Para diseñar corriendo y estresada, pues no lo sé, ¿sabes? Sí. Hay que priorizar, como tú dices. Sí. Si no se puede llegar a todo, pues hay que elegir. Ala, le he puesto unos puffis en la portada. ¿Ahora cuál vas a meter ahí dentro? A ver, aquí ya pasamos al siguiente sketch. Sí. Vale, espera que lo cambie. 1, 2, 3. ¡Pum! ¡Ay, este me encanta! ¡Uy, nos ha cambiado! Ahora. El de los triangulitos. Sí. Ese. Mira, hay una que pone, yo aún estoy liada con el helado. Estás como yo. Yo acabo la portada. Le he puesto el helado y he puesto el inolvidable abajo. Y yo creo que voy a hacer fotos de helado, con helados estos días, y voy a poner fotos de helados. Porque a veces también... Creo que un... O sea, falta documentar, que hay mucha gente aquí acumuladora de proyectos que luego no hace nada y eso no puede ser. Eso por un lado. Y luego que falta pensar que no tenéis por qué hacer en un álbum todo un viaje o todo un fin de semana o solo las fotos de no sé qué. Pues lo que decía Ana, las que más me cuadran luego las meto aquí. Pues si te pegan fotos de helado... Pues haz 5, tampoco es tan difícil, ¿no? Sacar 5 fotos. Yo me como más helados, seguro, o sea. En el verano, seguro, ya te lo digo. Me acuerdo cuando me fui de viaje a Italia de fin de curso, no sé allí, pero aquí todo el mundo se va de viaje de fin de curso a Italia, todos los institutos. Y, o sea, comí tantos helados en una semana, mis amigos de clase me decían, ¿cuántos llevas? 10. Y van apuntando. Y yo pensaba, si es que me voy a volver, hecha una bola, rodando a Barcelona me voy a ir. Vaya tela. Pero es que están tan impresionantemente buenos. Total.
Que me digan algo. Además, esa paleta de helado que ponen, bueno. Sí, sí. Luego no cenaba, obviamente, porque me metía hasta el culo del helado, pues como para cenar luego. Es que... La loca. Pero es verdad que... O sea, cada sitio que paramos, ¡Duna, otro helado! Y yo, ¡venga, a probarlo! Y todos ahí, abriendo helados. Es que... Están tan ricos en Italia y baratos. Claro, es que hay que aprovechar. Ah, claro, la foto esta la tienes que cortar, ¿no? Sí. ¿Ves? Esto me va bien, porque así pienso en la foto. La puedo hacer así como sacando la cabeza con el helado o algo. Claro, esta la tendré que cortar, pero voy a encuadrarle los triángulos. Claro. Mira, pone una. Calla, calla, que en mi clase no se puso de acuerdo y nos quedamos sin viaje. Vaya cuadro. Oh. ¿Ves? Old school, sí, como yo. Puñeta. Me encanta. Yo lo cortaría así tal cual lo estás haciendo. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, yo soy muy poco de medir. Yo soy más de pongo el papel. Mi perro, que lleva toda la tarde la criatura. Claro, está participando. Se ha enfadado. Ha dicho que hay helado para todo Cristo y para mí no. ¡Hombre ya! ¡Hombre ya! Venga, que te voy a abrir. Claro, ha dicho, ya no hay aire, me pido. Venga, date un paseillo. A ver... Venga. Aquí, aquí. Uy, pues los dos moñitos estos, este de aquí, que es el de la derecha, se está desmontando. Es que yo tengo un pelucón, yo no sé en qué, tengo todo el pelo de Barcelona, yo creo, en la cabeza. Y pesa, esto de aquí pesa. Que te queda precioso. Pero es que este se me está cayendo y lo noto, el peso, porque pesa lo suyo. Pero bueno. Claro. No pasa nada. El último día que fui a la pelu, que ya hace bastante, le dije a la chica, bueno, es igual, mejor más que menos, y el peluquero que estaba con la otra chica me dice, no, no, eso seguro, el chico era calvo, ¿sabes? Y mira, claro, se me puso una cara y yo, ay, 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 ay. Claro, yo no lo dije en plan mal, sino yo prefiero tener pues mucho y mucho volumen, que por cierto este se me está, claro. Se me está cayendo, lo voy a hacer otra vez. Hablando de helados, voy a por uno. ¡Qué hambre! Yo no. Yo dije, cuando me he venido de casa de los abuelos, dije que me iba a tomar uno y al final me he subido y no me he tomado el helado. Yo es que la vaya, que cuando acabemos. Total, para celebrarlo. Claro. Cuando me hago los moños estos así, me acuerdo de Sailor Moon, con esos mechones así largos que le colgaba. Digo, si es que no me extraña el muñequito ese, si es que a mí no me da. Se descojonan solas ellas, ¿eh? Me encanta porque el chat siempre... Bueno, ahora queda un poco pinchoso, pero al menos lo noto ahí. Más recogido, ¿eh? Sí. Bueno, estoy en ese punto en la portada de ¿qué hago? ¿Le meto algo más o paro? Porque hay que saber parar, ¿eh? Sí. Es como que le falta un algo, pero no, ¿sabes? Menos es más muchas veces. Total. Pues que le he puesto dos chismes y tienen que ser impares, seguro, porque eso lo tengo ya interiorizado en mi forma de hacer scrap. Uno, dos, y el tres no sé dónde ponerlo. Aquí abajo. Voy tarde, dice una. Tranquila, si queréis incorporaros, o sea, queréis veros lo que hay de antes, o nos veis tranquilamente y luego lo veis todo entero, o si le dais al icono, bueno, creo que es el nombre del canal, podéis echar para atrás. Yo veo ese sketch y recorto la foto, no hago lo que has hecho con el papel, soy muy retorcida. Te ponen eso. Pero ese papel es el que vas a poner, ah no, lo vas a pegar encima. Le voy a pegar, claro. Le voy a pegar encima, pero para cortarle por la mitad. Vale. Para continuar también y no darle... ¿Y en el otro lado vas a poner también un trozo de papel encima o...? Aquí, sí. Ahí el journaling. Vale. Ahí escribiré. De todas formas se le pondrá algún...
algo. Le pondré una foto, sí, porque además hay corazoncitos en este color como salmoncillo. Bueno, al final lo que decimos, que es un poco la que veáis la idea de que con el sketch se puede llegar igual, pero de otra manera. O sea, que si tú lo quieres hacer de otra manera, no pasa nada. Aquí está todo permitido, todo es válido y todo gusta. Claro, podríais cortar la foto o hacer lo que está haciendo Ana de hacer el montaje encima. Incluso ponerle... Yo estoy pensando en poner un velum o algo. Es que a mí me gusta mucho meterle capitas de cosas, ¿eh? Aquí la loca. Sí, sí, por opciones, pues fíjate. Total. Nosotras además, yo creo que esto es lo bonito, ¿no? Sí, exacto. Pero es guay decirlo porque hay gente, sobre todo si estás empezando, gente que no se le ocurre ni luego lo ven, ¿no? Y dicen, jo, pudiera haberlo probado. Pues mira, que no sea por no decirlo. Inolvidable día de vagueo. Es que esto es una frase que podría ser, ¿eh? Porque total. Los helados tampoco es que sean muy trabajados. Vamos a. Fotos de helado. Bueno, yo ya está, la portada la dejo en paz. Me voy a ir cortando las fotitos. Ay, las fotitos, los papeles. Ay, 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 ay. Voy a pegar entonces este aquí, en la otra mitad hacia acá. Que si no, ya mismo tengo liado los triángulos. Claro, en realidad lo has cortado, pero es el mismo resto, ¿no? Que tenías. Sí, sí, sí. Sí, pero al no estar grapado en la libreta. Claro. O sea, al no estar. Claro, eso también para hacer las libretitas, según cómo de fuerte anudéis, podéis sacar, meter o hacer lo que dice Ana de grapar las libretitas, ¿no? A mí me gusta más poder poner y quitar, ¿eh? Yo tenía muchas ganas de hacer algo así porque le puedes ir metiendo hojas a medida que. Claro. Vas avanzando, ¿no? Claro. Pues tengo más fotos por poner y quiero, pues nada más que claro. Se le van añadiendo páginas. Y punto. Ya está. A ver, 7.5. Ahí. Pues yo me estoy preparando como los huequitos de donde irá la foto, porque así luego la corto, la pongo y pim, pam, pum, y ya está. Y estoy preparando los marquitos, eso es como lo que has hecho tú con la foto anterior, de mezclar sí. El resto, para que contraste un poquito más también, que me ha gustado. Mira, entra Maca, amigui. Así me gusta, todo el DT por aquí, paseando. Apoyando. Maca, ¿has visto el helado que ha hecho Ana? Qué gracioso, por favor. Esto tienes que hacerle unas fotos a tu sobri comiendo helado y le haces una portadita así. Ay, ay, ay. Hostia, con el helado es complicado, pegar. Que no quería sacarlo de dentro, pero... No hay más remedio, ¿verdad? Lo menos por la comodidad de hacerla... Yo estaba jugando al límite y digo, esto no me sale... No, hay que ser realistas, ¿eh? Ahí. Tiquitiquiti. Hombre, ahora ya es otra cosa, sin planito...
Vale, quedaría así. Me gusta. Me gusta para reencuadrar la imagen, ¿no? También un poco lo que decíamos antes. Vale, y ahora tenemos aquí cositas salmón, algunas florecillas, ramitas. Y ya se puede poner el journal en cualquier sitio. Claro. Claro, incluso podrías poner, por ejemplo, un triángulo del papel de un color y otro de otro, como dos piezas que se han montado, Claro. O sea que... Sí, por supuesto. Esta es la parte del... Ah, no, claro, tengo que añadir otra libreta. Madre mía, la espesa de la clase. Digo, no me cuadra, espérate. Tú como yo, el geolocalizador en todos los, en todas las fuentes. Me encanta. A mí me también. Encanta, de verdad. Además le pega, lo coloco. Sí, sí. Sí, porque siempre es como aquí, allí, aquí, aquí. Total. A ver, que estoy viendo que con los papeles el orden que he seguido voy a cambiar el orden de los sketch y me lo voy a apuntar porque si no luego, ¿sabes, no? Se va a acordar Rita la cantadora de esto. Es que... Porque yo soy muy de sí y luego no, no, ¿eh? Y luego se me ha ido todo. Total, porque, bueno, por lo que decimos, a todo no se puede. Verdad. Verdad, verdad. Se intenta, pero a veces no se puede. A veces no se llega, ¿no? A ver. Yo qué había hecho aquí. ¿Qué había hecho yo aquí? Empanada de la clase. Esto así. Estoy intentando aprovechar todos los restos. Porque si no, en cada directo me voy cargando más. De más y más y más. Y es como, socorro. A ver. Ay, qué bueno. Me encanta. Yo creo que es la parte que más disfruto. Decorar. Sí, por eso las megaestructuras yo no tengo paciencia para hacerlas, ya. Porque a mí realmente lo que me gusta es decorar. A mí me pasa, ¿eh? Porque además creo que es lo que decimos, ¿no? Un poco que se ve, es donde ves el resultado de lo que estás haciendo. Yo además, como soy muy impaciente, porque yo sé que esa es mi gran hándicap, Si empiezo a decorar, como que ya le veo el fin, y entonces ya si tardo unos días me da igual, pero como que ya empiezo sí. A encaminarlo, ¿no? En cambio, lo sí, que sí, dices sí. Tú, las megaestructuras, sé que solo con la megaestructura ya necesito un ratito, y eso a mí, uf, sí. Uf. Pues a mí me pasa lo mismo. Ay, me gusta. Fructillo. Me gusta la combinación que has hecho de flores. Así como rojas. Bueno, corales. Sí. Es que las fotos en blanco y negro también te lo permiten. Ya. Claro, sino también el tema color. Yo suelo, bueno, cuando alguien está empezando, que a veces me pregunta, porque soy la loca de los layouts, claro, pero ¿con qué lo combinas? Que no sé qué, que no sé cuántos. Yo siempre digo que eso, que la foto en blanco y negro cuando estás empezando te ayuda porque te olvidas de pensar,
por un lado. Sí. Pero luego, si no, que busquen un contraste sin pasarse, ¿no? Porque también... O sea, sí, claro. Que nos venimos arriba, si no. Me gusta, Ana, mucho. ¿Y el journaling que lo vas a incluir por ahí escondido o lo cambiarías de sitio, entonces? Seguramente lo pondré en el de rayita. ¿Veis? En el sketch, por ejemplo, está puesto como si fuera a estar en este triángulo, sí, de la izquierda, pero con los die cuts ya queda como cubierto, ¿no? Eso, esa parte del sketch. Que no hay que seguirlo todo aquí... al pie de la letra, ¿no? Sí. No, no. Y que veáis que el sketch lo ha hecho Ana y tampoco se lo ha preparado, ¿eh? O sea... Sí, y me lo invento. No, pero que si no, a veces también es como... Claro, como lo ha hecho ella, ya sabía lo que iba a hacer y no sé qué. No, 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 no. Aquí hemos venido a jugar. A poner y quitar. Me gusta, lo dejo, no me gusta, lo quito y con otra cosa. Claro. Me gusta mucho, ¿eh? O sea, y además la mesa ahora mismo, con el desparrame de cosas, la bolita y suelta y no sé qué, queda muy bien. Foto. Total. Voy a limpiar la cámara. ¿Se ve borroso o lo veo yo? Claro, es que yo te veo en el mix, entonces yo te veo bien, lo que puedes, no lo sé. ¿Sí? Pero si quieres... Ah, que lo voy a pegar un... Vale, no te preocupes. Pausa momentánea. Y no, voy a meterle el de este aquí. Tiki, tiki, tiki. Magia borras. A ver. Un poquito mejor. Sí. Sí que estaba sucia. Bueno, es que esa es la típica cosa, ¿no? Antes de empezar hay que toquetearlo todo. Antes de empezar, mira y limpia la cámara. Total. Bueno, ¿vamos por el siguiente? Venga, a ver, que cambio el tercero. No, el tercero es este, pues el cuarto. El cuarto es el de las florpillas. Flores a tope. Flower power. A ver, yo había cogido esta para ponerla aquí. Ay, me encanta con los patines. Yo también lo voy a cortar. Le voy a poner el patín en el otro lado. Bueno, hoy está entrando todo el mundo en este edificio y me está vibrando toda la oficina. Espero que no moleste mucho el audio. Yo no lo oigo, ¿eh? Vale. Si te sirve de consuelo, yo no oigo el... Es que claro, yo como no sé qué las vibraciones, hasta qué punto se graban a veces... Vale. El patín está puesto ahí casi como para recortarlo y eso usarlo es. De die cut. De hecho, voy a cortarle ahí un poquillo. Voy a cortar aquí un pelo. Y voy a cortar el patín. Este lleva flores en las esquinas, ¿sabes? Digo, yo sé que había cogido flores. Hombre, si es el sketch de flores, hay que poner flores, ¿eh? Claro, claro. Bueno, a ver, no hay que poner flores, pero Ana diciendo que le gustan las flores, obviamente tiene que poner flores. Hay que poner flores, aunque sea el cactus, hay que poner. Eso. Mira, yo me he hecho un... Para luego seguir el sketch de los triángulos, me he puesto así ya el papel y así... Ya luego ya sé dónde voy. Me queda un poco chu, pero bueno, todo bien. Ay, me
gusta esto. La foto partida, sí, me gusta. Y este también lo vamos a poner en marco. Ponen flores a tope. Son de tu equipo, ¿eh? Es que una colección sin flores es igual que un jardín. No, no, ni chicha ni limona. Hay que ponerle vidilla. Es que mira, o sea, la página ahora mismo, solo el patín, ya le da un toque con el verde, el contraste, así. Es chula. Sí. Mira, como yo tengo un papel que es el de margaritas, creo que voy a aprovechar y ahí le voy a poner las flores. Todas las piensas como si fueran de 10x15, las fotos. Bueno, las piensas sí no, soy. Que las tienes. Vale. A ver, así. Y es verdad que muchas veces nos empeñamos en que las fotos sean las fotos y no jugamos con ellas. Claro. Es lo que decíamos al principio, de cortarlas, de pegarles encima, de ponerles sellos encima. Sí. Y dan mucho juego, ¿verdad? Que las fotos dan muchísimo juego dentro del proyecto. Sí, pero yo creo que es un poco lo que decimos. La gente que está acostumbrada a hacer mucha estructura... No sé, sí. Muchas veces como que no se lo plantean, ¿no? Es como, vale, y aquí pongo un recuadro, pongo la foto y hasta luego, y casi no decoran. Y yo sé que es una de las cosas, a mí me la piden mucho siempre, o sea, incluso en los talleres, porque es algo que no, si no la trabajas también como que cuesta, ¿no? Trabajar composición, sí. Que quede equitativo o que no quede equitativo, pero que tenga un sentido, ¿no? Sí. Eso es ponerse, ¿eh? Es como todo. Sí, sí, sí. Es ir probando, es sí. Ir quita y pum, como quita. A ver, aquí florecitas. Florecitas. Si encuentro los die cuts, porque claro, están en el triángulo de las Bermudas. Aquí. Yo siempre digo que en toda mesa hay un triángulo de las Bermudas. O sea, no hay manera. Sí. Lo tenías delante y cuando vas a por ello ya no está. Y dices, sí. Coño, ¿dónde? Y cuando no lo buscas aparece. Se ha pegado detrás de algo, eso es así. Total. A mí me gusta mucho, por ejemplo, pegar las fotos sin que estén todas pegadas para meterle chismes por debajo, ¿no? Porque creo que le dan sí. Ese toque. Sí, sí. Queda muy chulo. Yo estoy dejándome las cosas como medio listas y así cuando tenga la foto, pero así busco los contrastes ya un poco. Pues lo que dices, que para jugar un poco también, ¿no? Que no sea todo, ya lo dejo hecho y... No, no. Hombre, si no, qué gracia tiene, ¿no? Todo esto. ¿Verdad? Aquí, no, vamos a seguir sketch y hacer no sé qué. Vale, pero yo no, que me lo invento. A ver. ¿Tú sigues alguna regla de composición o ahora ya lo tienes como interiorizado y ni lo piensas? Porque... Ni lo pienso. sí, es así. A ver, estructuralmente siempre tienes algo en mente y siempre pones... Pero que no, es que se me equilibre el ojo, ¿sabes? Que a la sí. Vista no me resulte. Claro, yo siempre digo no las reglas de composición un poco para que la gente cuando está empezando sí. Tenga como una referencia, pero en realidad siempre lo que se dice en todas partes, que las reglas están para romperlas. Entonces,
mientras tú lo veas bien, ¿no? Y tú, lo que dices tú, que no te pete el ojo un poco al mirarlo, ya, para adelante. Sí, totalmente, totalmente. Todo es bienvenido si a ti te gusta. Sí. Y además en el scrap es cierto que vivimos en el que todo tiene que estar enseñable, que todo tiene que ser perfecto, que todo tiene... Ya ves. El scrap básicamente es para disfrutarlo cada una. Claro. O sea, no, no... Que te guste a ti, no tiene que gustarle a todo el mundo. Claro. Sí, es que a veces, bueno, el postureo no ayuda. Eso. Tanta red social, entre lo que nos marean y lo que tal, a veces hay que decir, bueno, ya está bien. Sí, me gusta a mí y chimpón. Sí. Bueno, y a veces también que no hay que hacer las cosas para pensar que luego las tienes que enseñar, que también es un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras estés tú a gusto. Es que el otro día, bueno, sigo una de youtuber de maquillaje que seguía, compartió un mensaje que le habían dejado en YouTube diciéndole que la luz que se había puesto le hacía sombras en no sé dónde y que tenía y se le veía una mancha en la cara. Que, bueno, que era como, ¿tú crees que ese comentario es positivo de verdad? O sea, vale que luego hay haters y esas cosas que tú no puedes controlar. Ok, pero ¿de verdad esa persona cuando puso ese comentario pensaba que iba a ayudar a alguien? O sea, estamos, sí. Es que a mí, y entonces... Tenemos... No sé, es que... bueno, perdón, ya, sigue, que yo... No, que tenemos que hacérnoslo mirar, ¿eh? Sí. El nivel de exigencia, pero no lo que... O sea, el nivel de exigencia con los demás... Sí, también. El como hay tanto en redes, hay tanto, más se te exige, más tienes que dar y más, y siempre más. Y dices, bueno, o no, yo no estoy claro. Por el gusto de hacerlo, o sea, yo no tengo obligación ahora mismo. Pero bueno, me apetece, lo hago, un tutorial me apetece, lo hago, pero no tengo obligación. O sea. Claro, sí. No, es que justo... Cuando lo leí, no me hizo gracia, pero me recordó a un comentario, es que justo el otro día a mí me hicieron eso mismo, en un stories, y me quedé como diciendo, pero si yo lo he publicado, ¿será que yo estoy cómoda compartiendo esto? Sea lo que sea, sea mi careto, porque pues hoy, por ejemplo, hoy mismo, cuando he acabado de grabar los stories esta mañana, me he dado cuenta que tenía... Bueno, que yo me veía luego, que creo que no se veía tanto, pero la marca de la almohada un poco en la cara. Y ha sido como, ¡ay! Y después he pensado, bueno, a ver, es lo que hay. O sea, me he levantado, me he vestido, me he tomado un café y se me ve esto, pero yo me siento lo suficientemente cómoda con esto. Sí, pues ya está, o sea, tampoco... Luego parece que si no le pones, o sea, si le pones filtro a todo, porque le pones filtro a todo y la vida no es así y la realidad es otra, ok. Pero si no lo haces... Ah, no, porque es que esto no sé qué. Y es como, eres un poquito a cagar. Si yo lo he subido es por algo, dejadme en paz. Uy. Sí. Y lo de la regla esta totalmente mágica de los 5 segundos, de que si le vas a dar un consejo a alguien es para arreglárselo ya. Si no, chitón. Me provoca. Uy, es que ese día me enfadé, bueno, un montón. Completamente de acuerdo. Era como, ¿qué necesidad tiene el personal de decirte esto así? Que también creo que ha llegado un punto que la gente que te sigue, sea quien sea, o la gente que cuando tú expones esa parte de ti, también la gente da por supuesto que le estás como dando la opción a contestarte, sea bien o sea mal, ¿eh? O sea, no digo que los comentarios sean malos, sino... Entonces, claro, también hay que saber... Pues bueno, que hay gente que se piensa que realmente te está dando un consejo bueno y realmente lo está haciendo por eso, pero que hay ciertas cosas que creo que... ¡Ojito, eh! Chavales, ¡ojito! Y hasta aquí mi reflexión de hoy. No, pero lleva toda la razón. No sé, es que a mí ese comentario en concreto me quedé como un poco diciéndole... Le decía a Dani, ¿pero tú crees que alguien me tiene que decir esto...? Y luego pensaba, bueno, es que seguramente esa persona realmente me lo ha escrito pensando que o yo no me he dado cuenta o realmente cree que me está haciendo un favor, pero, hostia, no sé. O sea, yo soy de esas personas
que cuando, ahora ya no, ahora ya lo hago, pero antes sé que era una persona que yo veía a alguien comiendo y se le había quedado un trozo de lechuga y no podía parar de mirarle, pero no era capaz de decirle, se te ha quedado comida entre los dientes. Pues desde que leí esto de lo de la regla de los 5 segundos, de si le vas a dar un tip a alguien, un consejo tal para ayudarle, hazlo, y si no, oye, quizás no se lo tendrías que dar. Cállate la boca. Claro. Entonces, sí, sí. Desde ese día fue como... Es que hay que decírselo a la gente, oye, que te ha quedado comida entre los dientes, eso sí que ayuda al personal, porque si no va a estar con la lechuga puesta. Y eso se arregla, se arregla, es que... Justo con esa, con ese ejemplo, decía, eres capaz de decirme que estoy más gorda o que estoy más delgada o que vaya careto que traigo, pero no eres capaz de decirme cuándo se me queda lechuga entre los dientes. Total. O sea, qué coño, ¿no? ¿Qué coño? Claro. Sí, sí, totalmente. O sea, puedes decirme, uy, qué morena te has puesto. O sea, por ejemplo, a mí, yo voy siempre con gafas de sol. Siempre, 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 siempre. Y siempre acabo con la marca de las gafas de sol. Lo sabré yo, que me veo en la cara cada día en el espejo, ¿no? ¿Qué voy a contar? Pues que hay, ay, sí que te queda marca de las gafas, ¿no? Sí. Y mis ojos sanos me lo agradecen. Algo más que añadir, no. Siguiente. O sea... Ostras, de verdad, no sé. Bueno, creo que tenemos un no filtro en ese sentido y lo que dices tú, te puede decir, oye, sí que has engordado o qué blanca estás o no sé qué, pero no te puede decir, pues incluso, si eso, lo de los dientes o que llevas una, yo qué sé, los pelos de lado o cosas fáciles que en un momento ya lo tienes, ¿eh? Mundo, recapacita, por favor. Sí. Es mucho más sencillo de las pajas mentales que nos montamos. Total. Ay, ay. Mira todas, exacto, exacto. Di que sí. Claro que sí, hombre. A decirle a la gente que tiene lechuga entre los dientes, por favor. Sí, que te expongas no significa que te puedan criticar a de cuello total. Totalmente cierto. Pero ya te digo que en mi caso el comentario, creo que la persona que me lo escribió por cómo estaba escrito, de verdad se pensaba que lo estaba haciendo de buah, es que le estoy dando un consejo, o le estoy diciendo algo que es que nadie se lo ha dicho y pobrecita mía, ¿eh? Te lo digo de verdad, pero a mí no me sentó así, fue como, si yo lo he subido, ¿será que estoy lo suficientemente cómoda subiendo esto? Punto. O sea... Que no entre en tu filtro no quiere decir que no entre en el mío, es que... Sí, sí, no voy a hablar más del tema, vamos a... Paz. Y no te voy a dar más explicaciones. Bueno, ni le contesté, porque creo que tampoco hacía falta. Eso es. ¿Vas a poner más flores ahí o qué al final? Voy a ponerle los troquelados, porque el troquel de ramitas es super power y estoy haciéndole igual que aquí, se voy a poner este lado. Me gusta porque juegas mucho con el contraste, o sea, equilibrado, ¿sabes? Como que el marquito, el del otro lado, el troquelado también, el papel del otro lado, ¿no? Como para darle una importancia y una continuidad a la página. Sí, me gusta que no sea lo loco y que tenga, por lo menos dentro de la misma página, o en este caso de las dos páginas, que lleve armonía, que haya, pues eso... Un poquito de armonía, un poquito de contraste o... Sí, porque, o sea, que también aquí es un ejemplo, por ejemplo, de lo que hablábamos antes del color, ¿no? Que a veces es como, sí. ¿Qué color le pongo? No sé qué, pues mira, si os fijáis, simplemente con la combinación de papeles, Ana ya ha sacado todo. O sea, obviamente la foto es muy potente, tiene mucho color, tiene una... Sí. O sea, una temática que me salía, una temática muy clara, ¿no? Porque al final, pues los patines, pero en cambio, en lugar de coger y decir, ah, mira, pues solo le dejo la cara, no, le damos una importancia al patín, lo dejo ahí solo, que tenga también su protagonismo, en lugar de, en el sketch que hay el título y la cajita debajo, yo en verdad soy muy de seguir el sketch bastante a pie al pie de la letra, ¿eh? Ahora que lo pienso. Luego también se me va la pinza, pero de primeras los sketches los intento seguir muy, muy, muy... Florecitas a tope. Yo se me suele ir la pinza, ¿para qué te voy a decir mentira? Y mira que lo hago yo, o sea, que este lo he hecho yo, que, sí, sí. Pero sí es verdad que tú haces una cosa y después estás en acción y o tienes otra colección o tienes otra combinación de papeles, sí. Y es algo completamente distinto y es el mismo sketch.
A mí me pasa que, por ejemplo, cuando hago un scrap lift, sí que suelo irme más de bola, ¿sabes? O sea, como que me baso en la composición, sí, pero ya hago otra cosa totalmente distinta. En cambio, cuando hago un sketch, suelo seguirlo, o sea, a ver, quizá en el caso de esta página que has puesto flores, quizá en lugar de flores pondría otro elemento, pero como de primeras voy a seguirlo bastante al pie. Si arriba a la izquierda hay un elemento y abajo a la derecha otro, como que lo voy a poner ahí. Y el título, si lo has puesto tal, que luego puede variar un poco, pero de primeras como que lo voy a seguir bastante, bastante oficial, por decirlo. Bueno, también busca que la foto tenga algo de vegetación, algo de flor, algo de... ¿Sabes? Sí, si son helados, que el fondo del helado tenga... Ese punto, sí. Claro. Porque ya sabiendo lo que tienes, pues le puedo poner pronto, pues eso, que el fondo sea de otra manera. Claro. Ya te digo, cuando sigo el de otra persona, o sea, un scrap lift, sí que se me va un poquito más la olla. Porque incluso muchas veces cuando hago un scrap lift, no me pongo el layout como tal de fondo, sino que lo miro, digo, me gusta este, y me hago como un sketch de ese scrap, sí, de ese layout que he visto. Y entonces a partir de ahí, porque así también dejo que me salga un poco lo que dices tú, ¿no? Trabajar con la foto, con la composición, sí, en ese momento, los colores, que además, pues lo que dices, la colección a veces te da para hacer una cosa o te da para hacer otra. Yo ahora que me estoy quedando, o sea, he intentado no abrir 800 paquetes de cosas para hacer el campus. He ido intentando quedarme con los restos e ir sacando. Y entonces, claro, también cada uno me empiezo, no, esto no lo uses, porque claro, luego si vas a querer hacer no sé qué, yo sola, me veto yo sola. El mapa me lo he guardado a fuego y al final no lo he usado. Pero yo creo que esto... Aquí. Me gusta, me gusta. ¡Qué bonito! ¿Vamos con el siguiente? Sí, me gusta, me gusta. A ver, el 5 ya. Pum, pum, pum. A ver, ¿se ha cambiado ya? Sí. Ah, guay, guay. No me acordaba cuál era. Ya no me acordaba de cuál era el quinto. Hacer de la foto, pues, etiquetitas. Tags. De la propia foto, ¿eh? Sí. Ay, me encanta. Vamos a hacer... pues eso, como se ven las palmeras abajo, pues podemos hacer, pues yo creo que 3 tags me salen. Y usar otro de los de la colección. Vale. Había uno rosa, puede ser un chimboa rosa. Sí, hay uno rosa y uno azul, pero yo creo que el rosa te combina más porque te contrastará más, sí, ¿no? Sí. Bueno, si no puedes hacerlo de papel, claro, pero... Eso es. Si no, siempre, mira, ha aparecido en el mapa por aquí. Ah. Igual es que tiene que usarlo. También. Ese tropillo. A ver, vamos a cortar la foto en 3. En 3, pues 5. 5, 5 y 5. Sí, además las páginas tampoco son tan grandes, o sea que ya da a eso. Sí. Aquí, esto. Este aquí. Mira, ponen vaya sketch, qué chulada, a ver cómo haces, qué curiosidad. Chan, chan. Acordaros que os los dejaré en stories destacados, Ana también os lo va a compartir, sí, para sí, que sí, podáis haceros el pantallazo, que lo podáis adaptar. Esto en un layout podría quedar también muy bonito, la verdad. Sí. Y además, lo guay de los tags también es el jugar un poco con el tema de hacerle un agujero, ponerle cordoncito, lo que decíamos antes, un poco de trabajar con texturas distintas, volúmenes.
Sí. Darle un poquito de caña. De hecho, vamos a hacerle chule mortal y ahora después ya veo qué es lo que uso. A ver. Voy a ir por la crop y por la... Vengo en un segundillo. Vale, tranqui. ¿Os vais a animar a hacer las paginitas o qué? ¿Cómo lo lleváis? Estas vacaciones tengo faena, totalmente. Tenéis campus en ruta, tenéis 4 semanas de directos, que, bueno, como os decía, los tenéis 15 días por aquí por Twitch y luego los subiré todos a YouTube, que poquito a poco los he estado subiendo. Yo el viernes no tengo claro qué voy a hacer, puse que iba a desvariar, pero bueno, tengo que poner un poco de orden mental y decidir. Hola, Kelly. Y nada, yo por ejemplo en este caso lo que decía, que me he dejado 2 páginas preparadas y cuando tenga las fotos haré la parte interior, porque si no realmente trabajar lo que decíamos, un poco la composición, los colores y tal, es mejor ya con la foto, porque trabajas a partir de eso. Sí. Ay, me encanta. Es que realmente le da el contraste. Entre que la foto es así, ¿no? Con un blanco y negro liso. Pero el gris. Sí. A ver, que tengo aquí la crocodile, la del culito, que es la que hace. Venta. Mira, están cuántas ideas súper chulas, cuánto estoy aprendiendo con vosotras, parece fácil. Yo creo que si seguís los sketches que Ana ha marcado, bastante sí. Al pie de la letra, es una manera muy buena de empezar, de montar páginas, de documentar y luego lo que decíamos, que luego se puede adaptar y buscar el punto personal de cada sketch. Sí. Sí, sí, después siempre puedes sacar muchas interpretaciones de un mismo sketch. Tenía yo por aquí los hilillos de Lora para ponerle. Sí, para que sea el mío. Pues Mabel, si te animas a hacer un layout con alguno de los sketches, enséñanoslo porque nos gustará mucho verlo. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Es un poco readaptar, obviamente, si haces un layout, por ejemplo, con este sketch, que son tags, quizá tienes que variar y quizá te vale más la pena, en lugar de tags, hacer como tiras de papel y hacer un montaje, ¿vale? Para readaptar el sketch. Yo estaba pensando hacer... Porque con Vive la Vida hice un directo con la portada, aprovechando las tiras para hacer un layout. Y había pensado hacer lo mismo con la portada de 24, que son los cuadraditos. Pero claro, limito a la gente que no la tiene. Entonces, estoy ahí. Mira, mira, el rosa potente ahí que le da... ¡Pum! El contraste. Sí, sí. Pero además le puedes meter el cactus, que como hay varios... Tiene la misma tonalidad que la sí. foto y que, bueno, palmera, cactus, pega. Sí. Yo le he puesto, o sea, lo he dejado con un clip porque, claro, en mi cabeza queda bien, pero claro, luego cuando tenga la foto, me he dejado puesto uno de los tiradores de los die cuts, así, para también para darle un poquito sí. de movimiento, que sobresalga del proyecto, que como tu ramita de abajo, ¿no? Que se ve de la otra... Sí. Y en el otro se ve también la nubecilla, también sí. quedan muy bonitos cuando salen sí, cosas. O las cintas, ¿no? Ahora también que le dan ese extra. Incluso la bola. Ah, la bola es de la misma. No te va a cerrar seguro ese proyecto. No, no. Lo veo que no. Me encantan los cactus, pone Bea. Bea, ¿te has animado a hacer el proyecto o qué?
Mira, una chica pone, nunca se me hubiera ocurrido hacer tags con una foto, es una idea súper original. Me alegro, me alegro. Hombre, es que en cada directo aprendemos cositas, ¿eh? De eso se trata, de, sí, de darle vuelta a lo que ya tenemos. Sí. Ay, yo me encanta mi helado, tú. Tú feliz con el chulísimo. Sí. Bea pone, estoy pipeando, pero lo haré seguro. Que luego os pasaré lista, ¿eh? A ver qué habéis... Yo, la menos exigente del planeta, ¿sabes? Ay, al cuadro. Voy a pegar esta. Esto estoy buscando. Ya voy a tirar la casa por la ventana con el puffy este. ¿Sí? Con la... Sí, con la... con la cinta esta, esto ya... Estiramos la casa por la ventana y si no cierra, poco más. Total. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿No? Nadie. Nadie, nadie. Yo soy experta, siempre digo que mis proyectos son un poco exhibicionistas, porque son de poco cerrado. Lo dejan todo al aire. Todo al aire, todo al descubierto. Ahí. A ver este papelito aquí. Además, bueno, pues al final sí que lo vamos a hacer, ¿eh? Sí que lo vamos a acabar. Sí, te veo ahí. Estoy viendo porque tengo restos de todos los directos y creo que es muy guay porque se pueden aprovechar un montón para hacer esto. O sea... Sí. Que además que lo que hablábamos un poco, ¿no? Que todos los proyectos son bastante pequeños, ¿no? Bastante asumibles de poder hacer en una tarde, ¿no? En un ratito... Sí, sí. Y al final también damos un montón, bueno, dais, porque yo estoy aquí de Pepito Grillo, un montón de tips y un montón de ideas que se pueden transformar de medida en cualquier, en tu caso, lo que decimos, lo de transformar el sketch a layout, obviamente, pero que cualquier proyecto se podría hacer un diseño de este tipo para una página, obviamente sin problema. Sí, sí, sí. Aquí dándolo todo. Yo ya he fundido la tarjeta comprando colección. Pero se trata también, que por cierto, eso no lo he dicho, pero que podéis hacer, para poder participar en el directo de septiembre, no hace falta que hagáis los álbumes con las colecciones de una hora. Obviamente, igual momento teletienda, que si lo hacéis, pues... contribuís a que esto siga en marcha y todo el rollo, pero que se trata un poco también de daros ideas, de daros tips y sobre todo que sigáis a todas las chicas del DT si no lo hacéis ya, porque se lo están currando un montón, están participando en todo, les faltó tiempo, como digo yo, o sea, fue sí a todo. Nos venimos arriba muy pronto. Sí. Yo siempre digo, mecha cortísima. A ver. Mira, mi álbum ya no cierra y no hemos hecho nada. O sea, imagínate cuando le ponga las fotos. ¡Un cuadro! Que me he escapado a buscar cositas para el sorteo. Que digo, vamos a acabar y no habremos hecho sorteo al final. A ver. Me encanta.
A ver, os cuento. Voy a... A ver, he cogido aquí un par de cosas para hacer el sorteo de hoy. El otro día hicimos un kit de un troquel y un acetato, pues hoy el Velum de corazoncitos y el otro troquel, que es el de las gafitas, que esto para hacer una portada. Por ejemplo, para este Midori podría quedar muy guay, ¿eh? Muy bien, esta medida. Yo cuando las diseñé las pensé como para troquelar en una página. También podría quedar muy bonito trabajar toda la importancia de la página en un lado de las dos páginas y en el otro simplemente decorar, ¿no? Tampoco, que también hay que poder respirar y meterle todos esos restos de cosas que nos van quedando, que si no usamos sí, sí, a veces sí. Se quedan ahí. Entonces un poco esta es la idea. Mira, Bea pone, este fin de semana voy a la playa, tengo que buscar palmeras para copiarte entera. Yo tengo una foto de cuando estuvimos en Los Ángeles, de Beverly Hills, que me recuerda mucho a esta y creo que voy a intentar hacer otra cosa, porque con este mini yo hago fotos de helados, eso lo tengo clarísimo. Bueno, mientras Ana está aquí concentrada poniendo el abecedario, que ese es un momento tenso donde los hay. Sobre todo porque ya no me quedan as. Ah, pues una V, ¿no? Pues sí, 9. Y es la gran solución. Es de las pocas que es fáciles de hacer. Sí. Pues mientras Ana está haciendo el tramposo con el abecedario, os cuento otra vez que parece mentira que aún tengamos que explicar cómo se hace el sorteo, pero yo lo explico en cada directo. Vamos a ver cuánta gente hay conectada, ¿vale? Yo ahora mismo veo 51, ahora os pregunto, calma general, cuánta gente veis vosotros y sacamos el número. El kit es un Velum con el troquel para una sola persona, ¿vale? Un kit de los dos productos. ¿Cómo se participa? Vale, veis 52 personas. Vale, espera que me apunto cuánta gente hay. Vale, bueno, pero como Ana es una de las personas que está conectada, pues, bueno. La cuestión, diré que tendréis que poner un número del tal al tal, un comentario por persona, un solo número por persona, por favor. Si pasado un ratito yo no veo el número, os diré qué número es, no vaya a ser que justo alguien lo haya escrito y a mí se me haya pasado, apuntaría otro número y volveríamos a empezar. Pero siempre yo avisaré de que empezamos otra vez, ¿vale? No empecéis a soltar números, que siempre eso es un momento de tensión. Un número solo por persona y yo creo que ya está, ¿vale? Es facilito, siempre hay jaleos. Pero bueno, no, otra cosa. El otro día una chica preguntó si enviaba a todo el mundo y tal. En principio mi idea era sí, pero es verdad que cuando envías algo tan pequeñito con todo el jaleo de aduanas y todo el rollo, pues es complicado. Entonces he decidido que si es un envío internacional, bueno, si es envío a Europa, lo voy a enviar igualmente, ¿vale? Porque es verdad que no es tanto jaleo cuando es la Unión Europea. Pero si es fuera de la Unión Europea, os daría acceso a uno de mis cursos online, ¿vale? No pongáis números aún, ¿eh? Por favor, aún no he hecho cuenta atrás, os estoy pegando el rollo patatero aún. Subió la audiencia 57, a mí no me sale. Ana, ¿tú cuánta gente ves conectada? ¿Te sale? 44 puede ser. ¿Ves? Es que esto está loquísimo. No lo sé, es que a mí me sale 51, pero a mí me tarda un rato. Ah, 58, espérate, ¿este es el numerito de aquí abajo, 58? Vale, sí, porque una chica ha puesto 57, ahora pone 58. Vale. Sí, sí, 58. Vale. Vale, pues voy a pensar un número, aún no podéis escribir, ¿vale? Un segundito. A ver, este. Vale. Vale, pues... Tenéis que poner un número entre el 1 y el 58, uno solo por persona, en 3, 2, 1, ya. Este es un momento de tensión. Uy, uy. Madre mía. Sobre todo, uno por persona, ¿eh?
que además ellas mismas son las árbitros. O sea, cuando acaba el ratito, siempre hay alguien que no, porque este ha puesto más de uno, porque este no sé qué. Entonces, por eso, por eso. A ver, voy a revisar, pero me parece que aún no está escrito. Pero no podéis poner un segundo número. Es un aviso a los que no han escrito aún. Que parezco, de verdad que me parezco yo tonta de la, del bote, pero es que de verdad que aún así... Me espero un minuto más para la gente que no ha escrito, que pueda seguir escribiendo, os desvelaría el número y si nadie realmente lo ha puesto, pues apuntaría otro, ¿vale? Hay mucha gente que pone el mismo número que otra persona, pero es que esto de lo que se trata es de ir a por tu número, a muerte, ¿vale? Por ejemplo, si tu número es el 1322, pues tú escribes 1322 y si tienes la mala suerte que alguien lo escribe antes que tú, pues es lo que hay. Pero tú a por tu número, a muerte. Mira, pone, venga, comentad, necesitáis ese troquel y ese velum. Ve hasta loca. En vuestra vida, totalmente cierto. Me encanta. Bueno, como veo que no escribe más gente, os voy a decir qué número había pensado. Yo creo que nadie lo ha escrito, ¿vale? Pero para las árbitras, no sé, como árbitro es árbitro, ¿no? No hay femenino. Árbitro. Digo, es que además intentas decir todo inclusivo y es más jaleo. Bueno, yo había apuntado el 43, que no lo ha escrito nadie. Me parece a mí, si me queréis ayudar a revisar, que yo sé que sois lupas humanas y como yo creo que no lo ha puesto nadie, voy a buscar otro número. No. Entonces, podéis poner el mismo número que habéis puesto antes, podéis poner uno nuevo, pero solo un comentario por persona, por si acaso. Como estoy viendo que aquí participan un cuarto de la mitad, vamos a poner un número entre el 1 y el 40, ¿vale? Para reducir un poquitito, porque si no, aún no, porque si no, no sé, esto yo sé que va con retraso y que hay gente que lo ve más tarde o lo que sea, ¿vale? Cristi GM31, ese número no cuenta, ¿vale? Exacto, no te preocupes, pero por si acaso. Entonces, repito, un número por persona, del 1 al 40, un solo comentario. Vamos a hacer como ahora, nos esperamos un rato y ta, ta, ta. 3, 2, 1, ya. Jaleo, verás, jaleo. Uy, que se me escapa, a ver. Espera, ahora sí, ¿no? Sí. A ver, digo, es que a mí siempre este momento me crea tensión. Digo, a ver que no estoy yo dejándome... Uno lo he visto seguro, si lo ha puesto alguien antes... A ver, tío, para arriba, tic, tic, tic... ¡Muy bien! Pues sí, ya lo han dicho... A ver, que os desvelo el número. A ver si se ve. ¿Se ve? Sí. Vale, pues eso. ¡El 40! Lo he visto, ¿eh? A ver, lo he visto. Espérate, ¿no? Que se ha dicho varias veces. ¿Sí? A ver, se ha dicho... ¿Le ha dicho... ¿Quién lo ha dicho primero? A ver. A ver, desde el perdón, ¿vale? Que yo... Scrap. Sí, Birce Scrap. Sí, tú. Yo la primera que veo es Birce Scrap. Sí, después lo ha dicho Mako Muki. Vale. Pues ala. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Ana, se ha girado el móvil. Adiós. ¿Veis cómo esto es diversión asegurada? Sin hacer nada, se giran las cosas.
Bueno, mientras Ana se recoloca la cámara, que esto, si se te queda girado, Ana, no te preocupes, tampoco, o sea, al menos hemos llegado hasta el final del proyecto, que podría ser peor. A ver, para las demás, porque Ana no sé si estás entrando y saliendo otra vez. Sí, hay dos con el mismo número, pero se trata de que la primera persona que lo escribe es la que se lleva el kit, ¿vale? Entonces me tienes que escribir un mensajito, sea por aquí o sea por Instagram, para que pueda enviártelo. O si fueras de Barcelona, te lo daría en mano, ¿vale? Dicho esto, a ver si Ana puede volver a entrar, no sé qué ha pasado. Estoy yo sola. A ver, espera. A ver esta. Que voy a intentar poner solo una cámara mientras. Algo le ha pasado a Ana, porque se me ha desconectado de la videollamada. Bueno, aunque no es la misma, o sea, es la única que tengo así preparada de doble cámara, aunque es horrorosa, hay de una cámara sola, aunque es horroroso este plano. Os dejo este que se ve el chat por aquí. Voy a escribir un mensaje a Ana a ver qué ha pasado. A ver. A ver, a ver. Mientras tanto, Ana, si me ves, si me escuchas por Twitch, envíame un WhatsApp de escrito. No sé si se te ha ido, si se te ha acabado la batería, quizá, o algo así. Bueno, me encanta porque Elvin me está poniendo orden en el chat. Ahí. ¿Cómo tenéis el helado? Me parece súper gracioso cómo ha quedado. Yo lo de las bolitas lo vi. El año pasado vi a alguien que lo hizo en una página del diario de Navidad y quedaba súper chulo porque ponía varias bolitas y cosía así de una a la otra como si fuera el cordón de una guirnalda y quedaba súper bonito y es verdad que tenía pendiente de hacerlo el año pasado, al final no lo hice, pero me gusta la idea de haberlo hecho con unos helados. En mi caso, por si acaso os comento el tema del material que he utilizado yo, he utilizado el acetato de la colección porque estoy muy enamorada de cómo ha quedado este acetato. Creo que aunque va con esta colección, va con cualquier otra. Quiero decir, intento que todos los diseños sean lo más atemporales posibles. Espera, qué pobre, sí, se ha quedado sin batería. A ver, intento eso, que los diseños sean siempre lo más entretenidos. Atemporales posibles para que puedan encajar en cualquier momento del año, pero sobre todo con cualquier otra colección. Porque ya. Ah, mira. Pero sobre todo. Ana, me tienes que quitar el audio del ordenador. Vale. Ya. Ya voy, Vale, digo, ¡socorro! ¡Que reventamos! ya voy. Pues eso, que he intentado que el acetato. Ay, espera, que no te están viendo. Que digo, a todo esto hay transición. Vale. Pero que me sale en Mentira. vertical, de lado, otra vez. Pero si quieres, pon la mesa en vertical, no te preocupes. O sea, así como lo tienes, y yo lo corto, no te preocupes. Porque si no vamos a dormir aquí. Ah, vuelvo, me vuelvo ahí. ¿Estás? Se ha ido. Bueno, mientras Ana se reconecta, que esto, bueno, ya sabéis, cosas de los directos de una ON, no podemos estar tranquilos en ningún directo, siempre pasa algo. Pues eso, que la idea en este caso este acetato, pero de todos los de las otras colecciones, es que los podéis combinar con cualquier otro, ¿vale? Que no sean súper temporales o súper enlazados con uno en concreto, ¿vale? Entonces, en mi caso, pues he puesto el acetato de las ramitas y por dentro, para darle un poquito de cuerpo y para darle un poquito de contraste, le he puesto uno de los covers de SDN que cuando estuvimos en Granada
Me regaló dos rollitos Santi para que los probara. Es cierto que a mí para encuadernar y tal no lo suelo usar mucho. El otro día en el directo de Bea os lo enseñé, que lo utilicé. Pero que es el otro, el que tiene así como textura de lienzo, podríamos decir. Es un poco gomoso, me recuerda un poco a papel de pared o una cosa así. Y en este caso, el que he utilizado aquí, no sé si se aprecia, es un poco brillante. Es verdad que a mí el acabado brillante no me convence, pero con el acetato encima creo que le da el contraste justo y le da un poco de toque. Y luego por dentro lo que he hecho es pegarle directamente un trozo de papel decorado a la misma medida que el resto de papeles, ¿vale? Que las libretitas, para que así pues dé como un poquito de concordancia. A ver, pobre Ana, que no sé si quiere volver a entrar, yo entiendo que sí, pero si se está quedando sin batería, pobrecica. Ana, no sé si me ves. Los directos igualmente se quedan guardados aquí 15 días y luego los subo a YouTube, y en YouTube ya no hay límite de tiempo para hacerlos, o sea que tenéis tiempo el momento que os dé la gana, ¿vale? Sí que es cierto que si queréis participar en la crop tenéis que subir un post antes de que haga dicha crop, pero vamos, que tenéis tiempo, ¿vale? La idea de aprender y de poder probar las cositas, pues hay margen. Bueno, está un poco oscuro porque esa mitad no le ha abierto la luz y ahora se ve la puerta horrorosa, que es lo más horroroso que tiene esta OFI. Me vuelve loca esa puerta. No, pero no tiene un mes, tiene más tiempo, ¿eh? Bueno, a ver, mientras Ana, no sé si va a poder volver a entrar, pobre. Contadme un poquito, ¿habéis hecho los helados? ¿Tenéis las portaditas hechas? ¿Cómo lo lleváis? Y del resto del campus, pobre, dice, ya voy de nuevo. No, en realidad no hay un tiempo límite, ya digo, o sea, en realidad son 15 días aquí y es, si quieres participar en la CRO, tienes tiempo pues hasta septiembre, el día que yo decida ponerle fecha, que aún no le he puesto fecha, ¿vale? Pero en realidad en YouTube va a estar disponible sin problema, ¿vale? El día de qué día tenéis tiempo para subir el proyecto, la cosa es que tengo que acabar de cuadrar mi calendario, porque me cambio de piso, tengo que ver el tema de la mudanza y todo el rollo, y así tendré pues una fecha aproximada. Pero bueno, yo me vuelvo de Menorca el 6 de septiembre, más o menos, el 5 por la noche muy tarde, así que mínimo, 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 hasta esa fecha tenéis tiempo. ¿Qué, Ana? ¿Has podido hacer algo? Voy. Pobre. Bueno, es que me ha vuelto a apagar. No tenía ni el... Bueno, me había quedado en el 0%. Bueno. Esa soy yo. A ver si se gira. Bueno, si no, no te preocupes, lo dejas en vertical o así medio de lado y yo te corto la mesa, aunque sea... No sé decir. Pues pónmelo en vertical, porque lo que no puedo es girar la cámara, eso es un rollo. Ah, bueno, si quieres así, sí, claro. Pero si no, póntelo en vertical, ¿eh? No me preocupa, no te... Como tú. A ver. Ahí. Ahí, sí. Y yo lo corto. A ver. Bueno, ya. Ahí, más o menos, sí. Bueno, aunque está la de ello, pero ya no me da para girarlo más. Tranqui. Yo, a ver si me deja el ratón, yo te corto la pantalla. Bueno, más o menos. Esto lo he montado mientras tanto. Lo he montado. Lo has metido dentro, ¿no? Sí. Vale, a ver, que lo he puesto un poquito más grande para que lo puedan ver. Si es que aquí, si no tenemos algo así en el directo, no nos entretenemos, siempre pasa algo. Bueno, estamos a gusto, ¿no? Total. También te digo, problemas técnicos hay en todas partes, bastante que... Ahí. Es tan bonito, ponen, ha quedado un proyecto bien chulo, total.
me alegro que os guste. Os recuerdo que cuando terminemos os subiré a Instagram los sketches, Ana también los va a subir para que sí. los podáis hacer una copia de pantalla, para que os los podáis guardar, ¿vale? Si lo utilizáis sea para hacer esto o para hacer un layout o otra cosa, etiquetadnos para que lo podamos ver, etiquetáis a Ana si usáis su sketch, por fin, que es guay ver cómo lo aplicáis. Sí, mucho. Me hace muchísima ilusión además. Hombre, es guay, la verdad. Sí. Me encanta cómo ha quedado la combinación con la foto, así como con el que ya tiene bastante contraste en la imagen, ¿no? Con los dos, con el gris y el negro. Queda súper bonito. ¿Qué os parece este proyecto? Yo solo he hecho la portada. Que es diferente, pero tiene infinidad de posibilidades, sí. Sobre todo por lo que hablábamos, ¿no? Las decoraciones. Mm. Y tiene el detallito del helado, que siempre es gracioso. Sí, pero veis el rollo de que salgan las cintas por un lado, las plantitas por el sí. otro, ¿no? Que tenga ese rollo así desestructurado también un poco. Yo creo que también es el tema de los acabados, va un poco a gustos y todo eso, pero a mí me encanta ese rollo así, ¿no? Que salgan cosas de todos los lados, que todo tenga su movimiento y todo. A mí también. A mí ese poquito de imperfección me gusta, me maravilla de mago. Sí. A ver, le haces un repasito para que lo veamos entero así. Venga. Espera, que voy a ir poniendo. Tic, 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 voy a ir la aplicada. A ver. No lo he hecho bien. ¿Qué he hecho mal? Este, fuera. A ver, el primer sketch es este, el del título, en grande. No. Ya está, lo acabo de cambiar. Sí, que va la tarde ahí. Que es el que tiene la foto troquelada. Eso es, el trocito que le falta a la foto es el título. Eso. Luego, el número 2, ahí va, es el de la foto partida. Me encanta. Es que me gusta mucho el rollo eso de que el contraste también se lo da la arena de la playa, ¿no? De jugar con, sí. con la foto. ¿El tercero? El de los triángulos. El de los triangulitos. Me encanta la combinación que has usado de las flores, ¿eh? Porque son de las que más me quedan porque no me acaba de... O sea, cuando las pongo siempre me acaba combinando mejor pues las azules, las... ¿Sabes? Como claro. los corales y los rojos son los que yo creo que a mí me cuestan más, luego no los acabo poniendo. Entonces, esa combinación, como me gusta, yo la voy a reproducir tal cual. No voy a pensar. Perfecto. A ver, el cuarto. El cuarto. Que era el de las flores. Que ya veis que tiene la idea del sketch, pero también transformado, ¿no? A la foto en ese momento, a la combinación. Mira, van poniendo, la combinación de colores es brutal, qué chulo, súper bonito. Ahí, ahí, a darle a tope. Y por último, el de los tags. El de los tags. Que aún así quedan 4 páginas más en realidad en el Midori. Sí. Que son sí, las sí. otras mitades. Que se pueden seguir usando los sketches para claro. seguir decorando las otras caras, claro. sin problema. Ay, mira, has cortado la foto más pequeñita, ¿no? El tag de arriba. Sí, esta la he recortado. Me gusta. Porque hace el además, los tres los he puesto con tamaño diferente. Este es el original, aquí lo he recortado un poquito y ese lo he recortado ya mucho. Me gusta. Como tenía cielo de sobra. Hay margen. Sí. ¿Qué os parece el proyecto? Bueno, estáis diciendo que es muy bonito, que es muy chulo, pero queremos verlos, ¿eh? O sea, los helados, al menos, me los subís hoy, ¿eh? Por favor, que Ana vea lo aplicadas que sois. Estos heladitos, yo me emociono. Mira. Viendo heladitos y viendo sketch por ahí. Claro, están poniendo súper bonito, súper original, me encanta. Un millón de gracias, de verdad, ¿eh? Es un lujo estar aquí y compartir la tarde con vosotras.
Bueno, además es guay porque son una comunidad muy activa, están a tope, están comentando, luego reproducen los proyectos y eso es guay cuando, ¿no? Cuando das la clase, que estén... Me encanta, me encanta. Pues los queremos ver todos, ahí, sin filtro. Sí, sí. Queremos verlos. Eso. No sé si tenéis alguna pregunta más para Ana del Midori, queréis saber algo más... Si no, lo dejaremos aquí. Otra vez el loro de la clase. Os recuerdo que los sketches estarán subidos a Instagram, que si los usáis... Bueno, aparte tenéis el Instagram de Ana un poquito aquí abajo del todo, que Ana Comoré. Igualmente os la etiqueto también en Stories para que podáis ir hacia allí. A seguirla todo el mundo, por favor, y hacer el proyectito, ¿vale? El viernes, ¿hay directo? Sí, ¿a qué hora? Por la tarde. ¿A qué hora más concreto? No lo sé. ¿Qué vamos a hacer? Tampoco. Pero estad atentos que os lo voy a contar. Es que para decir algo que no es, pues yo, mira, no te digo yo. Charada de la cabeza. Será el último directo del campus en ruta, ¿vale? El de hoy era el último del DT, el viernes es el mío. Espero que no me falle nada porque hace un montón que no hago un directo aquí yo sola. Y nada, y luego 2 semanitas de parón que me voy de vacaciones, que espero desconectar. Y luego en septiembre la crop, que aún no sé ni qué día va a ser tampoco ni nada. No os voy a poner aquí a líos, ¿vale? Pues nada, están diciendo súper chulo, todo precioso, el lujo es nuestro, están aquí dándolo todo. Muy bien, me gusta, muy aplicadas. Y nada, nos vemos en septiembre. Bueno, no, el viernes, os veo el viernes. Os veo el viernes. No me dejéis sola. Mire, el primer comentario, no voy a poder estar. Y yo... De verdad, voy a estar sola. No, 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 que yo sé que siempre se pasa alguien. Bueno, os dejo aquí el directito y acordaros, 15 días en Twitch, luego a YouTube y luego también os subiremos alguna foto y alguna cosita más por Instagram para que no os olvidéis de los proyectos y ya está. ¡Hasta luego, Twitch! Voy a cerrar el directo. Un besote gordo. Adiós.